Pues ya estoy por aquí en directo para vivir con vosotros esta última jornada de primera división por parte del Rayo Vallecano, que se enfrentará al Levante aquí en el Estadio de Vallecas. Eh, dice Madrileno: Buenas tardes, Unión Rayo. Merecéis un tirón de orejas. El pasado domingo la celebración del gol de Mallorca me pareció muy sospechosa. Ni en Twitch del Mallorca celebró tanto el segundo gol como tú, Mario. Eh, bueno, eh, el Mallorca que consiguió ese, ese gol. La verdad es que no me lo esperaba y lo confieso, me cae bien el Mallorca. Lo siento, madrileno, me cae bien el Mallorca. Pero lo importante aquí es que gane el Rayo y que se despida de su afición como se merece con una victoria. Por parte del Rayo Vaticano, voy con los 11. Lucas Zidane en portería, el portero francés que eh, parece que suena despedida, ¿no? Que se coloque bien la portería. Bayou eh, será el lateral derecho. Mario Suárez. Que vuelve al eje de la zaga junto con Alejandro Catena, Kevin Rodríguez al lateral izquierdo, otro que también eh, suena, suena despedida. Óscar Valentín y Unai López en el doble pivote, Enteca, punta, una banda para Bebé, otra para Álvaro y arriba Sergi Guardiola. Por parte del Levante, Dani Cárdenas, Coque, que vuelve a Vallecas, Robert Pierre, Postigo y Sarazzi, Cantero, una banda, Radoya, Melero, Bardia, otra. Y arriba Morales y José Luis eh, y Roger Martí. Eh, dice Cornelius hubo maletín madrileño no, yo quiero que se quede el calle que estamos hermanados yo mira yo el que quiero que bajes el Granada yo lo confieso <laughs> si hubo maletín por dejarnos ganar no. eh, yo el que quiero que bajes el Granada yo de los tres que hay en la pomada el que quiero que bajes el Granada así que eh, ahí no hubo maletín no hubo maletín solo que al final un gol en el último minuto pues pues lo siento pero había había que celebrarlo pero pero mira minuto de silencio en el Estadio de Vallecas por eh, el fallecimiento de... Eh, aquí lo voy a contar, ¿vale? Por el fallecimiento de la madre de Quique, el fotógrafo del rayo, así que el minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de, de Quique, el fotógrafo del rayo vallecano. Así que, eh, nada, repaso los 11 eh, del rayo, Luca Bayu, Mario Suárez, Catena Kevin, Oscar Unai López, Bebé, Enteca, Álvaro García y Seguarda. Así que ese es el once del Rayo. Yo quiero que baje el Mallorca, el único que nos bajó a segunda de los tres implicados. Ya, pero... Ya, a mí es que me cae bien. Es que... Lo siento, me cae bien. Pero bueno, eh, si, se salva, si se salva el Mallorca que que de mucho mejor. Si tiene que des descender uno, para mí que descienda el, el Granada, que no sé, es el que le tengo menos cariño. Así que para mí, si tiene que descender uno, que sea el, el Granada. Eh, no sé si os gusta el once del Rayo Vallecano. Bueno, al final son muchas novedades, eh, muchos cambios en el once. Y bueno, pues sobre todo muchos futbolistas para eh, algunos que jugarán sus últimos minutos con la camiseta del Rayo Vallecano y otros, bueno, pues para ver qué ocurre con, con su futuro. Pues arranca ya el partido en el Estadio Vallecas. Comienza el encuentro. Primera posición para el Levante, tocando ya en este costado derecho, donde se encuentra eh, José Luis Morales. El compostera también nos bajó a segunda y ahora se están comiendo los mocos. Y el Depor. El Depor no lo bajó, pero el Depor está ahí. A ver qué pasa con el, con el Depor, pero, pero sí, sí. Al final, bueno, pues, pues ahí está. Veremos, a ver, ¿eh? mañana a las 10 se juega tanto esa pelea por Europa entre Atletic y Villarreal, Villarreal que tiene que visitar el Camp Nou, y esa pelea por el descenso. Cornelius, una ECMA y un bote de Sobrasada. Te vendes por nada, Mario. Es que claro, Mallorca tiene buenas playas. Es que las playas de Mallorca no son malas, ¿eh? No son malas. Pero no, ya no me vendí. Ojalá, eh. ojalá me hubieran ofrecido, vamos, eh, hubiera despertado a mis vecinos incluso. Míticas promociones de los 90. O sea, yo no las viví. Yo es que soy de otra época, Marileno. Soy de otra época. Primera falta del partido, primera falta eh, en contra del Rayo, primera falta en contra de Álvaro García. Uno de los cinco jugadores más rápidos de la liga, por cierto. Emilio, Forza Rayo. Vamos rayo, ¿eh? hoy hay que ganar. Sería, si hoy el rayo gana, sería la primera victoria del 2022 en casa. Eh, en liga. El rayo no ha ganado todavía en, en Liga en casa en este 2022. Pues mire, Iraola dando sus últimas indicaciones. Ahora Iván, Iván Bayo y echándoles spray a Álvaro García, que se está doliendo de, de su pierna, se tiene que retirar un poquito. di la verdad, os han regalado un mes de hotel gratis en Mallorca. <laughs> Ojalá. Ojalá, vamos, y damos los partidos en Mallorca, aquí también. Si nos regalan un mes gratis, vamos. Hago, creo que sé, eh, lo que, lo que sea casi. A ver si nos dan una alegría para terminar, sí, al final. Yo creo que hoy sí, yo creo que hoy va a ser un día de, de dar una alegría. Mm, me ha faltado algún canterano en el once. ¿eh? Me ha faltado algún canterano. No sé, humano Navarro, incluso a lo mejor Mario Hernández, Vere, no sé, me ha faltado alguno para, para acabar de tener minutos, pero bueno os hacéis Unión Mallorca sí sí vamos nos hermanamos con el Mallorca casi pero sí sí guau wow. es que si, si nos dan un hotel gratis en Mallorca vamos increíble la mueve ahora mismo el mismo Levante tocando en el medio del campo Bardi Bardi que prefiere abrirla al otro costado para José Luis Morales a ver si se queda en segunda división Morales Morales quería rematar ahí el bueno de Cantero y esa pelota que se la va a quedar nuevamente el Rayo va a otra nueva falta está desfavorable a serio Guardiola Buenas, eres R. San Vidal. Eh, muy buenas. ¿Cómo me gustaría que vuelva la promoción de antes? Equipos de primera contra equipos de segunda. Eso tenía que molar un montón. Y eso eh, tenía que ser un matadero. <laughs> eso no sé si se hace en Alemania. Creo que en Alemania se sigue haciendo eso. Creo que en Alemania se, se hace. Eh, así que eso tiene que molar un montón. Eso es que te da opción a, a poder subir después a primera. Es que es increíble. Primeros tres minutos de juego, quería Enteca suma tres goles esta temporada, alguno de de Enteca. Centro del rayo Vallecano y dos balones ahora mismo en el medio del campo. Cuidado esa pelota que le llega a Bebé, 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 el disparo. ¡Fuera! Lo intentó Bebé. No sé si hubiera valido esa jugada. Porque había dos balones en el campo, en el estadio de Vallecas, dos balones sobre el Césped, pero la tuvo Bebé a punto de marcar el portugués. Puf, se pasa mal. Casi se pasa mal. En Alemania eso, en Alemania le sigue haciendo. Y. Bajan dos en Alemania. Y el que está el decimosexto es el que juega la promoción, creo que es con el tercero de la segunda alemana. Y es que no sé si es un partido, creo. Se pasa muy, muy mal. Madrileño, no, yo recuerdo la, lo que le ganamos al, al Extremadura. Es que tú, el Extremadura también. Otro que también está viviendo una situación. Una situación jodida. Cuida el Levante. El Levante, que el año que viene competirá en segunda división. Esa pelota tocando Melero. La mueve y la quiere recuperar el Rayo. Se la queda a que quería irse. Pero el balón para Postigo. De nuevo Levante al ataque. Otro centro más de José Luis Morales. Centro atrás para Cantero. Cantero buscaba a Roger Martí. Y esa pelota que se la va a quedar nuevamente el Rayo Vallecano. A ver qué más mensajes por el chat. R.S.M.I.D.A. vivió un descenso en Oviedo en tercer partido contra el Compostela. Es que, que eran a tres partidos. Es que no sé si era a uno o a tres partidos. Confirmamelo por el chat, no es ir a uno o tres partidos Alguien que sepa dónde verlo en directo Movistar, yo lo estoy viendo en Movistar La Liga, es el único Sitio donde se puede ver Si buscas en internet el partido, seguramente Pillas algún link pirata Pero Movistar La Liga es el único sitio legal Donde se puede ver Cabezazo de Roger, al larguero Cuidado, rechace, Luca Cabezazo de Roger, al larguero La tuvo el pistolero, la tuvo Roger Martí Seis tantos esta temporada que suma en el Liga por los 12 de la temporada anterior ha bajado su registro voladores, pero la tuvo el levante, primera ocasión del partido, minuto 5 al larguero. Royal Martí. Es más, estuvo en el Estadio de Vallecas, ganamos 2-0. Viví una con el Murcia, otra con el Compost y otra con el Mallorca. Eh, perdidas. Y duele mucho eso. Era dos partidos, pero se empatonamos y un partido de desempateado. Vale. Vale, yo, yo es que 3 me sonaba raro. Por eso, en campo neutral, claro. Por eso, 3 me sonaba raro, eh, raro entonces. Yo sabía que era uno o dos. Entonces, eh... Buah, es que lo del tercer partido ya sí que tiene que ser la bomba. El Extremadura ha desaparecido y le han engañado a los jefes árabes. Y el... No sé si os habéis enterado de lo que estaba pasando con el Unionista de Salamanca, que también está pasando porque, claro, tienen que hacer reformas con el tema césped y el ayuntamiento eh, no les quiere implantar el césped natural, porque ahora en primera ref tiene que ser todo con césped natural. Entonces no se lo quieren implantar y están también a riesgo de. De desaparición con Hugo Sánchez en el rayo, que mítico. Ahora tenemos a, a Radamel el Tigre. ¿eh? A mí, cuando llegó para el me recordó mucho a, a Hugo Sánchez. El cabezazo repetido de Roger, no es gusta para el rayo Roger Martí, que poquito necesita para, para ejecutar una acción de gol. ¿eh? Tuvo ahí, se adelantó a Bayou y ese cabezazo que a punto estuvo de marcar el, el primero. La mueve el levante, tocando la pelota, la quería recuperar también en el rayo, pero pelotazo arriba. Del eh, cuadro levantinista, el cuadro dirigido por Alessio Litsi. Esa pelota que la recupera nuevamente el rayo va a me 6 y 30 segundos, yo juego campo. Cuidado que lo intenta el rayo. Ahí está. Por el costado izquierdo. Quería encarar. Cuidado el centro, que puede ser buena. Esa pelota para Sergio Guardiola se la queda a Robert Pier. Prefiero a De Frutos, la verdad. De Frutos ha sonado para el Getafe. ¿eh? Yo también le prefiero, pero ha sonado para, para el Getafe. Contra el Murcia también descendió el rayo. De eso no me acordaba. Pues no lo sé. Si lo dicen por el chat es que es la verdad, pero me fío demasiado de vosotros. ¿eh? Pero no lo sé. Eh, yo es que ahí ya, ya no te puedo ayudar. Luego si quieres lo intentamos mirar. Roger Martí, cuida esa pelota. Ahí está ese balón dentro del área para Cantero. Cantero el pase atrás, atrapa a Lucas Zidane. Lucas que está muy atento en estos primeros siete minutos, ha tenido que intervenir en dos ocasiones. Más ese, más ese disparo al larguero. Recordamos a Lucas que acaba contrato. Este próximo verano podría estar jugando su último partido con la camiseta del Rayo Vallecano. Tocando el conjunto, irá ola, Bayu. que prefiere moverla otra vez para Unai López. Y Unai que retrasa finalmente para Alejandro Catena. Este no se pierde ni un partido, aunque esté lesionado. De nuevo para Kevin. Kevin que le abre al costado izquierdo para Álvaro. Álvaro para Unai. Y tocando ya para Oscar Valentín. Oscar Kevin. Kevin de nuevo para Alejandro Catena. Nosotros jugamos contra el Murcia para ascender. Ellos estaban en primera. Nos metieron 3-0 en la condomina. Es que también es una oportunidad de oro para los equipos que están en, en segunda. En este caso, ascender a primera. Pero también para los de primera es una oportunidad. Oye, es un equipo inferior. Pero también juega ese factor de la presión. Porque al final tú estás obligado, entre comillas, a ganar ese partido porque es un equipo inferior. Eh, Montparlet, una duda. Trejo tiene un año más, ¿no? Sí, efectivamente. Eso también es bueno recordarlo. Eh, trejo tiene un año más porque eh, en caso de permanencia era un año más en el rayo vallecano así que oscar trejo seguirá un año más en el rayo vallecano así que sí sí eso sí quien acaba contrato es, eh, es luca tocando ahora el levante por el costado izquierdo jugando el conjunto levantinista sarachi sarachi que la quería jugar nuevamente para el rayo vallecano a lo largo arriba, minuto 9 de juego. El rayo que está generando muy poquito. Le está faltando ese último pase. ¿eh? Se nota que no está Oscar Trejo. Así que eh, le veremos, le seguiremos viendo en, en Vallecas. Pero se nota que no está en este último partido de, de liga. Porque la posición la está teniendo el levante. Un levante que, por cierto, ya ha descendido a segunda división. Y quiere ganar eh, dos veces al rayo eh, en liga. Por primera vez en. Eh, por primera vez y quiere puntuar por segunda vez en su historia al Rayo de Liga. Así que puede ser algo, algo histórico lo que consiga hoy el, el Levante, eh, puntuar al Rayo por segunda vez en una misma temporada y ganar dos victorias consecutivas eh, en Liga porque ya ganó la última a la vez. Lo mismo juega Lucas, Rodríguez y su como despedida. Son casos, eh, ahora lo comentamos, no, esa pelota se pierde fuera, lo comentamos ahora. Luca acaba contrato, ¿vale? Vamos a ver un poco la, la situación contractual. Luca acaba contrato y no tiene pinta de que se le vaya a renovar. Así que Luca, a priori, estaría jugando su último partido en Vallecas. Kevin Rodríguez está cedido por la Real Sociedad y tampoco tiene pinta de que eh, se le vaya a ceder al Rayo otro año. Y Sergio Guardiola está cedido, pero según ha acompañado. Eh, ¡Cuidado bebé! Atrapa Cárdenas. Según ha contado nuestro compañero Israel Raiz, de Radio Marca. Eh, Sergio Guardiola sí que están en contacto con el Valladolid, eh, que, que se le quiere quedar una temporada más. No sé si vosotros os quedaréis o Guardiola o no, pero el Rayo está en contacto con el Valladolid para quedársele una temporada más. Así que queda un poco la situación. Y una pausa. En la Ida 1-1. Sí, sí, sería eh, la segunda vez en toda su historia de Levante en Primera con el Rayo que puntúa en los dos partidos. En la Ida del 1-1, así que en la vuelta si hoy puntúa, sería la segunda vez en dos partidos que puntúa y el Levante conseguiría por primera de esta temporada dos victorias seguidas en liga, vale que lo he dicho mal sería por primera de esta temporada dos victorias seguidas en liga. Cuidado en Teca, en Teca de nuevo para bebé esa pelota que se pierde será saque de portería. ¿Qué le pasa a tu compañero que no le vemos? Que ahora no lo explica él, que no ha llegado, así que así que ahora cuando llegue pues es que estaba en la previa, estaba en Vallecas en la previa, tenía que llegar a su casa pero ahora en cinco minutos estará, así que le colocaremos por aquí. Se llama Jaime. Eh, Montparlen, ¿marcó Serio Guardiola? No, no, 0-0. 0-0, no ha pasado nada. una pausa, Aitor Fernández. Eh, hoy no juega, pero nos interesa, según ley, Sí, hoy no juega porque eh, tenía COVID. Lo anunció el, el Levante. Cuidado, Ranienteca. Ranienteca dentro del área. Esa pelota que no llega a nadie. Sí, eh, Aitor Fernández, eso. Eh, lo anunció el propio Levante que tiene COVID. Aitor Fernández no, no juega. Y Dani Cárdenas sí vuelve, pero se perdió el último partido por. ...por un problema digestivo... Eh, ...está con la churri... <laughs> ...ahora le preguntamos, ahora le preguntamos... ...cuando venga, me ha dicho que a los 15 minutos... ...que se... Eh, ...a los 15 minutos de inicio de partido... ...que ya se podía conectar, así que... ...en 3 minutos estará por aquí... Eh, ...a ver si hoy vas a celebrar más los goles de Levante... ...que del Rayo, no, no, no... ...no, no, no. solo lo hice una vez... ...solo le hice con el laptop... ...cuidado Roger, 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 fuera... ...madre mía la que acaba de fallar Roger Martí... Madre mía, la que acaba de fallar el 9 del levante, totalmente solo ante Lucas Zidane. La mandó a la izquierda de la portería de Luca. La tuvo Roger Martí. Se ve perfectamente el fondo de la portería con un montón de, de banderas. La tuvo Roger completamente solo ante Luca. La mandó a la izquierda de la portería del meta francés. La tuvo el levante. Llegó a rozar ¿eh? con la yema de los dedos de Lucas Zidane porque esa pelota iba adentro. Ahí está, vamos con el córner. Minuto casi 13 de partido. Corner favorable al levante, la llevó a Rozar, recordamos, Lucas y dan para desviar la pelota. Así que será saque de esquina. Ese centro que despeja sin problema la defensa del rayo. Si esa la falla con la defensa del rayo le matamos. A mí me gusta Roger para el rayo, ¿eh? No sé a vosotros. Si os gusta Roger, a mí, eh, pues ese, la siguiente la mete. Sí, sí, no. Roger es que es de los típicos que no. No falla dos. ¿eh? Una puede fallar, pero dos no. Y a mí me gusta, sí que este año ha bajado los números, eh, suma 6 goles este año, la temporada pasada la sumo 12, ha bajado los números, pero es un delantero que, que me gusta, ¿eh? porque es uno de, de los que no suele fallar y suele ser bastante golado. Roger, precisamente se gira 9 de levante, tocando para algún compañero, esa pelota tiene que llegar bien, que ve Rodríguez. Eh, Montparlet, Paco y Miguel Hernández. Eh, R. San Vidal especifica porque no sé a lo que te estás refiriendo. ¿eh? <laughs> no sé a la que te estás refiriendo, así que ¿quiénes son esos dos hombres que has puesto para el chat? Dani Cárdenas, el portero de Levante, que abre. Yo, Guardiola, no sé, tengo dudas. Yo también, ¿eh? No sé, es que, vale, sí, Guardiola trabaja mucho, pero ¿qué te aporta? Este año, este año lleva nueve. Mm... No sé, es que no sé qué te puede aportar. Sergio sí, Guardiola, vale, sí, te aporta trabajo, pero es que no te aporta, no te marca 15 goles por temporada. Te marca, es que no llega a 10. Entonces, no sé, yo tengo mis dudas. Si le gusta ir a Ola, bienvenido sea. Pero eh, no sé, tengo dudas. Iván Cabaleiro, leí hoy, ¿qué tal? Ese me acuerdo que jugó en el Depor. Extremo portugués. Eh, no sé, eh, no sé. Yo sí que creo que necesitamos un extremo, pero no sé si Iván Cabaleiro es el nombre. Seguramente porque tendrá mucho sueldo y, y pedirá, pedirá pasta. Así que yo me traería otro, eh. Iván Caballero no me acaba de convencer. Mañana en la final de la Champions Femenina. Todo el mundo con el León. <laughs> yo voy con el Barça. Madrileno, voy con el Barça, que es un equipo español. No sé si vas en serio con el León. Mira, ya está Jaime por aquí. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo? Ya estás aquí. Seguido y disfrutar del equipo ha sido, ha sido mágica. No sé qué pensarás tú, Mario, pero para mí ha sido una temporada mágica, muy especial y muy bonita. Que recordaremos con el tiempo. Sí, estaban aquí hablando eh, de ti. Lo primero, Jaime, estaban diciendo si te habías ido con la novia. Preguntaban. Sí, 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 había ido también con la novia, me ha acompañado. <laughs> Pues eso, eso es lo más importante. ¿eh? Más allá de, de todo eso, eso es lo más importante. Tampoco te has perdido mucho, te has perdido un, una muy buena parada de, parada de Luca y un cabezazo de Roger al larguero. Así que eso es lo que te has perdido. Esta semana habíamos publicado una encuesta si, si los rayistas darían la titularidad a Luca y se ha cumplido. La, yo la, la he redactado ya la noticia, bueno la encuesta, que no, no creía iba a jugar o no sé, pero mira, al final se ha cumplido y siete de cada diez estaban de acuerdo con, con su titularidad. Es que puede ser, lo estaba comentando, puede ser su último partido ¿eh? en, en Vallecas porque acaba el contrato, no ha renovado, no tiene vistas de renovar, así que puede ser su partido de despedida aquí en, en Vallecas. Creo que se merece más minutos, pero el Vallacas está Dimi, Dimi, ¿no? Claro, dicen por aquí, claro, coño, viva el amor, eh. Así que la gente ahí animando. Eh, estamos hablando también de nombres, aprovechando que el Rayo, pues, eh, tampoco se juega, se juega, no se juega nada realmente. Estamos hablando de nombres. Eh, han sacado el nombre de Diego Costa. Mm, ¿Cómo ves a Diego Costa y San Vidal. Diego Costa ya con Falcao tenemos el cupo de abuelo lleno. No sé tú cómo lo ves. Sí sería... Cuidado, perdona, eh, cuidado el rayo. Ahí está. Álvaro García. Gol. Gol. Se fue de todo el mundo Álvaro García. Y esa pelota que batió a Dani Cárdenas, batió al portero de Levante. Se adelanta el Rayo Vallecano, séptimo gol de liga. Empata a Sergi Guardiola. Marca a Álvaro García para despedirse en este último partido en Vallecas. Para despedirse de esta temporada, porque a priori la siguiente campaña seguirá y seguirá marcando gol y vale, auténtico golazo de Álvaro García. Se fue de todo el mundo, se metió dentro del área y marcó el primero del partido. Minuto 18. Se adelanta el Rayo en Vallecas. Sobre todo, Mario, qué gran pase le han dado. No sé ahora mismo quién ha sido el jugador, pero qué gran pase, qué control, cómo se ha ido de coque, qué recorte y cómo ha definido con la auténtica sangre fría que, que pone el primero en el marcador y Vallecas ahora tiene que ser toda una fiesta. Qué, qué ganas de estar allí, ¿verdad? Sí, sí, nosotros lo vivimos desde aquí, pero Vallecas, encima hoy con, con banderas eh, que han dejado, que han dejado de entrar. R. San Vidal dice portero puf. Es que al final es un tiro muy cerca, ¿eh? Sí, sí mira, yo he sido portero y al final esos, balon, esos balones que a lo mejor te rematan de cabeza muy cerquita que puedes pensar, joder, qué fácil claro. o qué cansado el portero. Pero son, son balones incluso más difíciles que cuando tiras desde lejos y a lo mejor va a la cuadra. Claro. O sea, Otro como Jorge, claro. que también fue portero, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero Jorge, Jorge, más nivel, ¿eh? Jorge, yo <laughs> que estuvo en Alcalá y estuvo bien. Yo, yo de pueblo, en el equipo del pueblo y disfrutando. Como o sea. debe ser, como debe ser, Jaime. Pues Dani Cárdenas, ahí justo le están enfocando al portero del, del Levante. Eh, nos dicen por aquí, voy por delante de la retransmisión, pero tampoco tienes que ir mucho. Eh, no tienes que ir muy por delante. Así que no nos hagas spoilers si marca otro, otro gol el rayo. Minuto 20 ahora mismo del, del partido. Y cuéntanos, eh, Jaime, ¿cómo, cómo ha Cuidado, perdona, eh, que la recupera nuevamente el Rayo Vallecano. Randy teca, en Enteca el pase atrás. Ahí está Sergio Guardiola. Tocó en postigo de nuevo Álvaro. Despeja ahora la defensa del levante. Y yes, ese balón la tiene que despejar la saga, la nota, porque casi estamos a punto de cantar el segundo del Rayo Vallecano. Cuéntanos, Jaime, ¿qué tal esa, esa previa? ¿Cómo ha sido? Pues. Ha sido, muy, ha sido muy bonita. Yo recordaba la última que, a la que fui, que fue cuando el Rayo Mallorca en semifinales de Copa del Rey. Esa, para mí obviamente, fue muchísimo mejor, pero también obviamente se jugaban más cosas. Y hoy y ha sido bonita. Me ha animado incluso a estar dentro, dentro de la fiesta. Y la he vivido desde dentro y, y, hemos, y ha sido... La gente quería, desde, de, siempre que hay una previa... Eh, los chicos dicen que, que mejor no grabar y disfrutar ¿no? del momento, que al final yo pienso que también es, tienen razón. ¿no? E incluso habían puesto un cartel en, en la pared con la letra de la canción que hemos cantado durante sí. 20 minutos. Y ya era, era lo ha dicho el tío del micrófono: lo ha dicho, ha dicho, más fácil no lo podemos poner. Que <laughs> <laughs> una yo, pasada no tengo, de previa. Yo no tenía ni idea de la canción y igual, pero muy bonita, cantando la canción al final con, la, con las bengalas, con las banderas, todo el mundo animado, buen rollo. Y al final es eso. Yo, mira, que como hemos comentado antes, yo he ido con mi novia y le decía: Mira, ahí tienes la letra, yo con que tú tampoco me la sé la aprendemos y nos empapamos de rayismo. Y ya está. ¿Tu novia es del rayo, Jaime? Pues se va a hacer del rayo. Así, así, así me gusta. Mira, dicen por aquí, siguen sacando nombres. Dicen, tenemos que traer un 9 que nos dé 15 goles. Estoy de acuerdo. Eh, dicen el hondureño Ellis, pero eh, nos lo dice yo una Pausa. Pero una Pausa, Ellis es extremo. Vamos, no sé si podrá jugar de 9, pero yo que yo sepa, Ellis es extremo. Así que yo me traía un 9, un 9 puro, un RDT. Solo que muy caro, pero un RDT. Buah. Un RDT no mete en Europa League, Mario. <laughs> yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, de verdad. Sí, sí, no, nos los mete en, el, en Europa League de lleno. Yo, mira, antes cuando ha pasado la ocasión, la ocasión de Sergio Guardiola, te lo iba a decir. Y al final es un, un jugador que yo, cuando vino al rayo, y yo creo que la mayoría dijimos, madre mía. Yo, vaya yo a jugar". igual, eh. Yo igual. Las jugadas nos han traído y te debo decir que la temporada me ha encantado. Es un, el delantero de los que me gustan. Pero, como la ocasión que acaba de tener, quizás, aunque me encantes si y lo des todo, esa ocasión. Por lo claro. menos tira mejor, ¿sabes? Ha tirado un poco mal y eso es lo que le falta al Serio Guardiola y eso es lo que le falta al Rayo. Un delantero como Falcao, pero con 10 años más joven, pero con ese instinto de gol. Y eso es lo claro. que nos falta y por eso somos uno de los equipos con menos eficacia arriba, pero, claro. pero bueno, iremos que para este verano. Eh, el equipo con menos eficacia arriba de la liga, ¿eh? salieron estadísticas, somos el equipo con menos eficacia arriba de toda no, la sí. liga y aún así nos sí. hemos salvado con con tres jornadas de, de antelación. Apunte también el nombre de Yuka. Yuka me parece un muy buen futbolista, el del Sporting. Creo, no sé si lleva 13, 14 goles este año, así que me parece un buen futbolista. Y el de Mariano. Yo Mariano es que ya no me le traería, ¿eh? Yo ya después de que nos rechazara, yo ya no me lo traigo. Por mucho que me guste ya no. Bueno, Mariano estuvo feo lo que hizo. Pero te aporta goles. Si te le traes te va a aportar goles. Al final, a al final es un jugador que va a marcar la diferencia, ¿no? Porque, claro. porque tiene esa calidad, pero mira, vemos también ahora el, fo el fondo, cómo está animando, cómo están todos saltando. Mucha gente sin camiseta. ¿eh? Mucha gente sin camiseta, qué alegría me da, qué ganas de estar ahí. Yo, mira, cuando me he el, el cogido en el metro, Mario, para ir a, allá a Vallecas, iba así con la camiseta y me venían me venía hombres a preguntar, ¿qué dan entradas? Y yo, pff, no lo sé ojalá ojalá tenía yo la información digo, o sea como o que me conociesen digo no sé no sé ojalá que den entrada claro. pero vamos por lo que veo el campo está a tope claro pues la mueve ahora mismo levante minuto 24 de partido sigue ganando el Rayo sigue valiendo el tanto de Álvaro García que va a acabar con siete goles es que nuestro máximo goleador lleva siete a Álvaro y siete a Sergio Guardiola ¿eh? que no son grandes números tampoco no, pero al final, como están todos muy repartidos, 7, 7, 7, porque claro. también Falcao me parece que tiene 7 o 6. Sí, creo que son, no sé si son 6, creo, los de Falcao, pero vamos, por ahí. Al, al final, es... eso ha provocado también que, pues, que Rayo se haya salvado con margen y con ese colchón. Y bueno, también en Teca al principio empezó muy fuerte, pero se ha quedado, se ha quedado ahí en el intento. 6 Falcao, desde octubre no marca en Teca, ¿eh? Me acuerdo del gol que metió contra Getafe, ¿no? Creo que fue sí, sí, o contra, sí, sí. contra Granada, ya no sé si metió. Pero. Pero Enteca prometía mucho y se ha diluido con el paso del tiempo. Pues ahí está, minuto 25, La sigue moviendo el levante, tocando en el medio del campo Gonzalo Melero. Melero de nuevo retrasando la pelota para Robert Pierre. Roger Martí, de nuevo que se apoya en su compañero. La salida de balón del levante del conjunto de, de Lisi, buscando por lo menos acabar la temporada con un Buen sabor de boca y el Rayo que quiere intentar conseguir su primera victoria en Vallecas, en Liga en este 2022, porque todavía no lo ha hecho. Pelotazo largo de bebé, la pelota que se pierde por, por saque de banda. Están hablando mucho de Mariano. Yo, Mariano, yo creo que es un jugador que sí que encaja, pero el problema es que no, no creo que vaya a venir. ¿eh? Pero si viniera, encajaría muchísimo. final, es un jugador, no sé, yo veo que no tiene esas ganas de jugar, Mario, porque. Claro siendo joven y pudiéndote comer el mundo porque claro, pero luego, luego cuando no les... sale sale con ganas y sale sí, sí, sí. Es, es algo que no entiendo cuidado gol de levante vaya golazo de cabeza de gonzalo melero emparta el levante empató gonzalo melero ese cabezazo de cabeza nada pudo hacer lucas y dan vaya centro de Sarachi y estaba totalmente solo melero para tocando en el palo marcar Empata, levante, minuto 26 de partido, Rayo 1, levante 1. Vaya pedazo de jugador que es Melero, eh, Mario. Sí, sí, me gusta mucho, eh. Yo ya con su nombre parece que lo tengo cruzado porque me acuerdo cuando el Rayo se estaba jugando el ascenso, cuando subió a primera, jugaba contra el Huesca, que estaban ahí los sí, dos, bien. y en el Huesca ya era, ya era top. Y, ¿Y se el, le centro, había... el centro de Sarachi un caramelito, eh. Sí, sí, sí. Y la coloca a imposible. Ya mira todo lo que has tirado, pero vamos, ya se puede estirar todo lo que quiera. Que ese balón no va a llegar. Buah. Es que es un golazo de Melero. Empata el levante. Un levante que había bajado un poquito a partir de los primeros cabezazos de, de Roger. Pero eh, bueno, a partir de ahí pues ha llegado este tanto. Eh, una jugada individual. Un detalle técnico de, de Melero. Y empata el cuadro granota. Dicen por pero aquí: yo... ¿crees que el Athletic Club clasificará a Europa? Uf, ¿cómo lo ves, Jaime? Yo, yo creo que va a ganar el Sevilla. Va a ganar o va a sacar un punto. Por lo menos un punto va a sacar. En Pero el Pero depende de, del Barça-Villarreal, ¿eh? Depende del Barça-Villarreal. Claro, es que también pienso que el Villarreal puede rascar algo, aunque en los últimos partidos, cuidado. No sé. Yo si me tengo que mojar, creo que, a pesar de que el Villarreal esté por delante, creo que es favorito el Athletic Club. Porque el, el Villarreal se enfrenta al Barça, pero creo que el que se va a meter va a ser el Villarreal, creo, eh. Mm, ojalá se meta el Athletic, pero no lo sé. Creo que el Yo, que se va a meter va a ser el, el Villarreal. Yo pienso que en ese partido el Bilbao tiene muchas posibilidades de llevarse un sí. partido. Sí, sí, sí. Y, ¿De, y Atletic, el... de Atletic, Jaime. Sí, 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 Athletic y Bilbao. Y <laughs> ya el Villarreal, no se qué en el Carnou, pero. Pero también puede dar la sorpresa. Claro. También puede Saludamos a Yago por aquí que le tenemos sola he vuelto, así que un saludo enorme Yago, te has perdido dos golitos ¿eh? Uno de Álvaro García, jugada individual dentro del área y otro un cabezazo de, de Melero para empatar el partido. Al final, porque no he podido estar en los primeros minutos del partido, pero en los minutos previos yo te hubiese dicho que iba a ser un partido de goles, porque al final... Venga, estás a tiempo todavía, ¿qué porra le das al partido? Mira, ojalá hagan el rayo, pero es que... Estos equipos que ya están descendidos y que ya no se juegan nada, yo creo que se sueltan y, y dan más. Y al final, aunque hayas descendido despedir, despedirte con una victoria te deja mejor claro. sabor de boca y yo creo que se lo puede llevar. Sí, ¿tú crees? Sí, yo creo que el Levante se puede llevar hoy la victoria. Cuidado, aunque... cuidado. De nuevo buscando ahí a Roger Martí. Yo voy a decir, mira, 4-3. Hoy que Vallecas cante goles. Joder, va a ser un partido, <laughs> ¿vale? Y encima el levante muy de ese estilo, eh. De sí, sí. marcar y encajar mucho. Te lo iba a decir al final, no dejarte ver a algún jugador del Levante la próxima temporada en las filas del rayo. Eso es, preguntan por aquí en quién creéis que va a fichar el rayo en este verano. Yo creo que algo del levante va a rascar, ¿eh? sí. Yo creo que si sí. ahora lo comentamos, pero cuidado que ataca Álvaro García, Álvaro dentro del área, Álvaro que recorta. Álvaro buscaba el palo, era fuera de juego, esa acción. Acción inválida la tuvo el rayo Vallecano, la tuvo bebé, pero el disparo al palo, pero estaba invalidada esa jugada. Nos dicen por aquí 3-3. 3-3 también era un, un resultado que había pensado. Y Yago nos dice 2-1. Y nos apunta el nombre de Roger Martí. Mira, al final Roger Martí es un nombre que ha estado sonando estas últimas semanas, aunque parece que lo tiene más favorable el Getafe. Pero es un jugador pues top. Es un jugador top. Yo el otro día vi por Twitter una clasificación en la que salía en el top 10 de goleadores del sí. no sé el mismo tal, pero los, el, los top 10 de goleadores por delante, incluso de Griezmann. Sí, sí, creo que era, no sé si de las últimas cuatro temporadas, una cosa así. Es que es un goleador, eh. Y aunque este año no haya hecho muchas. muy, muy buenas cifras, pero es un auténtico. Eh, volador, dicen por aquí también Melero. Eh, Coque no, que está muy mayor. Estoy no, de acuerdo. Pero no, pero... Y para mí no tiene sitio ya. Coque lo siento mucho, pero no tiene sitio ya en el Rayo Vallecano. No eh... sería Melero, sería un fichaje. Pero ¿a quién quitas? Es que claro, también dicen que con Puede irse con ¿no, Mari? Puede irse. Claro, menos mal que Imanu. Manu se, se conectará, intentará conectarse luego. Menos mal que no nos está escuchando, pero es que yo de ahí quitaría comesaña. Porque para mí Oscar es fijo, Oscar Valentín y Oscar Trejo Oscar. también. Entonces, Oscar, claro. Oscar claro. es inamovible. Es, Oscar es, es el rayo, es el rayo. Así que mira, apunten también de campaña, pero campaña creo que va a tener otras ofertas. Por delante es, la del rayo. Es un jugador que en su día sonaba para el Sevilla. Por eso. Por eso yo creo. Y mira, nos, sí, deja, nos deja, de deja por aquí también Leo Baptistao. ¿Qué te parece? No, no. Leo Baptistao, <laughs> ya. Pasó, yo no le traería de ¿No? vuelta. Pues, ¿No? Este para mí tampoco. Eh... Mira, nos dicen dos ex más. Eh. Borja García. Borja García. ¿En qué equipo está ahora Mari? En Girona. El último ¿Girona? era Girona. Pensaba que se había ido. Creo Borja que, García, sí la temporada pasada que sí que lo seguía porque al final el, el Rayo estaba en segunda también. Borja García me parecía un top en el, en el Girona. Sí, sí, en Girona. Y bueno, eh, no sé, yo a Borja sí que no me le traería. Eh, otro que también apuntan, y ahora volvemos al partido, que ha habido esa pausa de rotación, ahora ya minuto 32, en Barba. En Barba tampoco. Las la segundas la segunda oportunidades al final tampoco son buenas. Y en Barba, ahora mismo, en el nivel que está dando en el español. Ya. Se arrepiente, Mario. Yo te digo que se arrepiente. Yo creo que también. Y le encasquetamos ahí 10 millones, de los que solo mimos 0,5 por Isi, Pero sí. les encasquetamos 10 millones ahí al, al español, bien rico, Cuidado que la mueve. El Rayo Valle que no quiere atacar. Controla la con el muslo, la mueve ya para Bebé, quería la pared pero estuvo muy atenta la defensa del Levante y Bebé que prefiere retrasarla de nuevo para Mario Suárez, Mario para Catena y Catena que la toca ya para Randy eh, lo que sí creo eh, Jaime que hay que fichar es un 9, creo que el Rayo necesita un, un goleador entre otras muchas posiciones pero creo que un 9 eh, lo veo necesario fichar. Y hablando de nuevo, Mario, ¿tú, tú eres de los, que reno... de los que intentaría quedarse con Sergio Guardiola de propiedad? O... A ver, yo si le gusta a Iraola y si le convence, para mí sí. Pero si yo fuera el entrenador, si yo fuera no, para mí no. Pero bueno, si él le quiere, al final es el proyecto de Andoni, si él le quiere, vale. Pero yo, si fuera yo el entrenador... No, porque vale, si sí te aporta 8 goles, siete eh, goles, pues no te va a aportar más de 10. Y entonces yo creo que el Ray necesita, si quiere dar el salto, creo que necesita sí. un goleador que te marque más de 10 goles por temporada. Pero al final sería 3 a 2, sería 3, claro. 6 3 a 6 y a Claro, entonces no sé, no sé hasta qué punto. Mira, un 9, si tenemos a Falcao, nos falta un enfermero que empuje la silla de ruedas y punto, ¿eh? Pues sí, porque Falcao, joder, con lo que podía haber sido esta temporada. Y bueno, ha sido, ¿eh? Porque con lo poco que ha jugado ha dado mucho, pero. Pero no sé, se lesionó y lesiones le presión. Cuidado, Ney López. Ney López, otro que también me ha sorprendido para mal esta temporada. Y su disparo que se fue se fue fuera. Dicen también, Estuani. Nombre de Estuani. Mm, pero es que claro, tiene ya. No sé si lleva, creo que lleva 20 goles en segunda, una barbaridad, pero tiene 35 años ya. ¿eh? Sí, pero es un jugador que al final. Yo te digo una cosa, Mario. El Barça, por ejemplo, o el Madrid, necesita un delantero y ahí sí, estarías sí. Stuani Ahí estaría si no, tú Eso no para el Barça. Ahí estarías Tuani y daría goles. Sí. Lo que pasa es que el Rayo, para, para eso ya tiene Falcao, ¿sabes? Claro. Entonces, no podemos buscar otro, no podemos coger otro jugador que sea igual que uno que ya tenemos. Eso ¿no? es. Necesitamos um, otro perfil, un perfil diferente. Un perfil por Raúl del Tomás, Roger Martí. Necesitamos un Perfecto. jugador que esté ahí, que sea, sea el titular y que te aporte los goles. Eso. Y que aporte su calidad, que, que va a dar un plus al rayo y que seguramente que si sí se consigue esos jugadores. Pues no estemos hablando de permanencia, por lo que hemos visto la temporada pasada. Claro. Pues ahí está. Va a haber corner favorable al Rayo Vallecano que quiere el segundo. Une López. Une que la centra. Esa pelota que la despeja la defensa del levante, la deja correr Iván Bayu, Pues será saque de banda para el conjunto franjirrojo. Nos dicen por aquí: Costi y Falcao suman 120 años. Suman 104, eh. Concretamente, entre los cuatro, entre los tres, suman 104 años. Entre los tres delanteros. No se puede, no se puede. Con esos tres no se podría. Necesita, necesita parte de eso, pero también necesita juventud. Claro. Juventud y, y rapidez. Rapidez en las piernas. Yo me traía, fíjate, si tengo que poner un nombre, RDT es imposible. Así que me traía a Yuca, Estoy de acuerdo con los que dicen por aquí por el chat. Me traía a el del Sporting. Encima habrá bajado el valor porque esta temporada no marcó tanto goles. Yo creo que es un 9 que, que creo que está preparado para dar el salto. No va a costar mucho. Así que yo me le traía a él. ¿eh? Sí, además que es uno de esos jugadores que al final. Tiene hambre. A, a, sí, pero al principio no dice nada. Pero claro. luego cuando empieza. Mira, te voy a poner el ejemplo de Luca Boyer en el leche. Eso es, eso es. Pero fíjate, ese jugador. ese jugador le vendría al rayo Mareo. Buah. Buah, sería, sería increíble. Eh, pero, pero yo, yo fíjate sí, el ejemplo de Bayo. Bayo es un tío que no había jugado eh, en su vida en primera división, llega del Almería sin hacer mucho ruido y es que sí, es fijo sí. en el lateral derecho y, y haciendo un temporada. Entonces yo creo que es un perfil también eh, Bayo, ¿no? Un tío de segunda que viene con hambre, con ganas de sentarse en primera y que no sé le pueda tiene tendrá competencia porque tendrá competencia pero yo le pondría como nueve, nueve titulares de rayo incluso te voy a decir Maras eh, porque ha empezado ahora a jugar en esta última, estos últimos partidos pero Maras si llega a ser titular desde el principio hablaríamos de otras cosas de él porque yo creo que es un central sí. muy válido muy válido sí 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 mira dice había entendido Bayu eh, no, eh, Bayo, Bayo, no. Bay Bayu Bayu no Bayu el lateral el lateral derecho no sé sí, claro se pronuncian parecido eh, Bayou, el lateral, el lateral derecho. Eh, mira, dicen por aquí, Yusua recién descendido con el Watford, ya, pero la gente que viene de la Premier, pues cuesta un salario, no, no. Mmm, tiene una ficha importante e, e inasumible ahora mismo para, para el Rayo Vallecano y, y eso es así, es la realidad. Al final, Yusua vale, ha descendido, mucho. pero... pero les cuesta, claro. le cuesta mucho cojar también, ¿eh? los ingleses, los equipos ingleses, claro. eh, los jugadores ingleses les cuesta mucho, son han hecho esa otra vida y, y les cuesta mucho. Y al final jugar en el rayo tienes que sentirlo, yo creo, ¿no? Para sí. dar tu máximo nivel, mira, estamos hablando de Valio Justo, es un jugador que suba a que tiene, que tiene a la afición enamorada y que lo siente. Y al final eso te hace jugar mejor, porque estamos viendo su temporada y su nivel. Pues vamos con bebé, ¿eh? Falta peligrosa, falta lejana. Bueno, las de bebé siempre son peligrosas porque vaya disparo que tiene el portugués. Esta Como falta, el cuanto pite el colegiado. ahí está bebé. Tocó en la barrera y esa pelota se va a perder por saque, ¿no? Pues no, la despeja la defensa del levante. A punto de cantar otro de, de bebé. ¿Cómo me gustan esas faltas de bebé? ¿Cómo me gustan? ¿Qué alegría nos dio ese partido contra el Betis? Y a mí siempre que veo que armar el disparo. O... Me entra, me. Vamos, me cita, me cita, Mario, me cita. <laughs> Mira, hablábamos de. Hablabas tú de Maras, hizo un artículo esta semana en el que hablaba de, de Maras. Te voy a dar sus estadísticas del partido frente al Mallorca, ¿vale? El último, 42 pases buenos de 43, un 98% de pases, fue brutal. 2,3 eh, de pases largos. Ganó 7 de los 8 duelos que disputó y realizó 11 despejes. Es una barbaridad la... el partido de Maras. Una barbaridad. Al final, pues no sé, porque Mario Suárez lo hizo bien en Copa del Rey y obviamente se merece la oportunidad, pero Maras es un jugador que si hubiese jugado, si hubiese jugado desde el principio... Y no hay opción de yo, compra, porque... ¿eh? Hay opción de compra por de parte del Rayo, no sé cantidades, pero sí que hay opción de, de compra. Cuida Morales. Morales que la pone al corazón del área, tiene que despejar la defensa del... Rayo, de nuevo que la quería meter otra vez el levante, pero despeja la cega ahora... rayista que quiere correr. Ahí está Álvaro, Álvaro contra el Mundo, queriendo correr el velocista del conjunto de Andoni Iraola. Despeja la defensa del levante. Pues Mario, yo te quería decir, no sé tú qué pensarías al principio, pero yo era de los no odiar porque es una palabra muy fea, pero de los que estaba súper en contra de Álvaro García. ¿eh? Era un jugador que me ha callado la boca completamente porque ha hecho un temporadón y, y soy el que más alegra ¿eh? por ver cómo juega, qué bien, y está siendo un emblema del Rayo. Pero al principio, muy mal, ¿eh? Es que en las primeras temporadas le pesó un poquito el ser el fichaje más caro de la historia del Rayo. Yo sí que tengo que decir que estaba en su barco, pero las primeras temporadas le costó. Le costó lo suyo y luego ya es que está haciendo... Temporadores. Dicen por aquí también, José Lu tiene muchas novias, supongo, pero es un pelotazo también. José Lu me parece un delantero top, pero creo que se va a ir al español. Va a ser el español el equipo que se le va a llevar. José Lu, al final, los puntos que tiene a la vez son por él, básicamente. Y Uy, la temporada la ha salvado. Lo... Para no defender topos, claro. los principios, ha sido él. Vamos, para mí era el jugador. El jugador. Claro. Apuntan de Álvaro y dice: eh, Álvaro con el sistema de GM sin espacio no encajaba, el estilo de Iraola ir le va Kenny pintado. Es que encaja perfectamente. Eh. Iraola, sí. un técnico que aprovecha muy bien la, las bandas, eh, para mí encaja perfectamente. Y la verdad es que es el, es el fútbol que vemos ahora. O sea, tú ves sí, un partido sí, sí, sí. de la y ves a un equipo inglés, al City, contra el Eti, y ves que el City. Pues hombre, obviamente tiene más calidad los jugadores, pero juegan, juegan como el Rayo, juegan rápido, velocidad y juegan a eso. Juegan claro. a eso y es el fútbol de hoy en día y es lo que manda. Y al final el fútbol va por etapas, por así decirlo, y ahora se y necesita por eso, eso. Y por eso el Rayo a principio de temporada era uno de los equipos más bonitos de ver de la Liga, porque jugaba un fútbol atractivo, de tú a tú a los grandes y al final, sobre todo los extremos, y Álvaro García... Es que siete goles suma esta, esta temporada Pichichi del Rayo con Sello Guardiola. Vaya dos balas, vaya dos balas que tenemos en la Salvador García y sí también se ha echado el equipo a las espaldas. Y fíjate, claro. y fíjate, fíjate que. Ta, yo lo yo lo pensaba y digo, al final sí no. Hubo una temporada que no metía. No metía goles, no metía. No hacía claro. asistencia. Pero aún así, nadie le criticaba. ¿Por qué? Claro. Porque es que. Porque es que tiene eso, tiene esa lucha, tiene esa entrega, tiene ese, ese coraje, esa valentía, tiene todo, tiene todo lo que se le puede pedir a un jugador y por eso es tan querido y por eso, por eso ha llegado incluso a sonar por la selección. Mario. Pues cuidado, la falta favorable al levante, la va a poner en Bardi, el futbolista macedonio. La gente que pida Munique por el chat, cuidado Bardi, tiene que salir de puños ahí Lucas y y despeja la defensa del Rayo Vallecano, Cuidado, bebé, otro que también es una bala el internacional por cabo verde cuidado bebé bebé contra el mundo bebé que se va de todos bebé ante Radoya dentro del área cuidado que ha caído bebé pide penalti el colegiado que no pita nada y esa pelota que se la lleva Radoya que supo aguantarle bien a bebé pero otro velocista eh también bebé se resbaló qué pena pero va a pedazos y cuidado ahora morales eh otro que también sabe mucho lo que es correr morales el pasa atrás Gol del Levante, pasa atrás de José Luis Morales y marca a Roger Martí, marca el pistolero, séptimo gol de liga para Roger Martí. Sí, sí. Lo hizo muy bien. José Luis Morales se la puso atrás a Roger y marca Roger Martí. Marca el delantero del Levante, 1-2, remonta el partido. El conjunto de Alessio Lisi remonta el partido Roger Martí. Al final es eso, Mario. Son dos jugadores que tienen muchísima calidad. Son los más destacables del Levante. Y si les dejas huecos, porque el Rayo justo había hecho una contra, pues la ha hecho la recontra, por así decirlo. Y les dejas huecos y te la lían. Son jugadores claro. que te la lían. Y es lo que te digo: al final ya están descendidos, ya no juegan ni compresión. No tienen nada que perder. No tienes nada que perder y juegan más tranquilo, más suelto. Y al final, pues pasa, pasan estas cosas. Yo no, no quería que pasase, pero te lo he comentado antes. El Levante yo lo veía muy favorito hoy. No, y, y es así. Al final, el Levante, de tres cuartos hacia adelante, es que tiene un plantillón. Eh, tiene, yo creo que todavía queda mucho tiempo y el Rayo, obviamente, pues, querrá, querrá remontar, pero es que el Levante tiene, tiene una muy, muy buena plantilla. Eh, apunten también por aquí, bueno, muchas reacciones, ¿no? No me jodas, eh, madre mía, tal. A ver, los que tienen presión porque la tienen y los que no porque no. Al final no golean. No, a ver, yo creo que va a ser un partido de muchos goles. Va a ser un partido muy muy bonito, de, de muchos goles. Eh, creo que va a haber goles y, y. sobre todo, que al final el rayo se quiera despedir de su gente con victoria. Eso está claro. Sí. Y el rayo sí. va, va a ir a, a eso, a despedirse con, con victoria de su gente. Cuidado que la liana ahí, ¿eh, Mario. Cuidado, ahí está el tercero. Ya ahí está el tercero. Ya ahí está Gonzalo Merero, doblete del medio centro del levante. Otro tanto por parte del conjunto Granota. Marca el tercero. 1-3 ahora mismo. Ya le ganaron 3-1 al ala vez. Junior están haciendo lo mismo. 1-3 frente al Rayo Vallecano. Marca Gonzalo Melero, vaya carita. De Lucas y Dan, pues 1-3 por parte de Levante. Así que marca eh, Gonzalo Melero. Al final, este gol es falta de concentración. O sea, no puedes perder un balón ahí, no puedes, no puedes dejar que tire ahí. Mira que. que es un fallo defensivo. Una cosa es eh, los dos goles primeros que te han metido. Porque, bueno, te los pueden meter, te los pueden meter, pero esto ya, esta es una falta de concentración, de eficacia, mal acompañado. Que puede pasar, porque al final el rayo no se juega a nada, pero está con tu claro. está con gente y, y bueno, también, también quería decir que, por ejemplo, el otro día cuando estuve comentando el partido contra el Villarreal, la gente se enfadaba. La gente se enfadaba por la oh, derrota. Yo, yo creo que te puedes enfadar, pero también, también tienes que entender que, que el rayo está salvado y que no puedes decir, ah, este equipo es una mierda. Claro. Pero yo leía eso, eso, eso tampoco es. ¿Sabes? Mario, eso tampoco es. Porque, dicen, eh, bueno. dicen Mario Suárez sacando el balón como Beckenbauer. <laughs> También es verdad. Eh, menos mal que esto se acaba. Es que sobre todo, mira, dicen por aquí. Eh, aquí, una cosa es no jugarse nada y otra andar el ridículo frente a la afición. Sí, sí. Es sí. que, claro, al final una cosa es eh, no jugarte nada. Que bueno, vale, puedes entender que en determinadas jugadas, pues, oye, pues meto menos la pierna. O, pues ese gen competitivo que es normal, ¿no? Que tienen los equipos que están jugando algo, que al final le ponen un plus. Y otra cosa es que Morales ahora mismo esté solo ante Mario Suárez, a la corta bien Mario Suárez, pero que los jugadores del, del Levante, pues están jugando como si se, se estuvieran jugando la permanencia. Sí, pero es lo que te digo al final, Mario. Tú has, has descendido, has pasado una temporada trágica, por así decirlo, y. Y ahora lo que quieres hacer es ganar y irte por lo menos con un, sabor, con un sabor bueno de boca, ¿no? Y al final, pues es lo que se está viendo en el partido. Y, y bueno, el Rayo yo creo que aún así lo va a seguir intentando, ¿no? Y va a intentar conseguir un golito. No, no, y dice, mira, dice Monparler, menos se juegan ellos. Al final, mira, hoy, Luca. Luca, ya hemos dicho que probablemente no sigan el Rayo. Luca, eh, a lo mejor, mucha gente le está viendo hoy, bueno, llegamos al descanso. Aprovechamos. Eh, Luca, a lo mejor hay muchos equipos que le están viendo hoy y puede ser una oportunidad para reivindicarse. Eh, Kevin Rodríguez, Iguan, eh, Unai López incluso para ganar más minutos para el año que viene. O Randy Enteca. Eh, entonces son jugadores que al final ellos están jugando muchos de ellos su futuro el año que viene. Sí, sí totalmente. Pero, no sé, al final... A lo mejor Luca Zidane también, aunque piense eso se ve ya con un medio pie fuera del rayo y, y no juega con esa intensidad aunque ya, ya, pero... la, culpa, la, culpa, la culpa de los goles no es de él, no, porque no No, ha podido jugar, no, no pero es no lo mismo despedirse con, con dos paradas que despedirse sí. con tres goles encajados que aunque no sea su culpa la estadística queda ahí sí pero al final es eso el levante no se juega nada y lo ha dicho el que acaba de comentar pero pero no es lo mismo es lo que te digo no es lo mismo ya. irse Defendido y encima que te pinte la cara el rayo a, a irte con una victoria en Vallecas, con lo que ha supuesto ganar en Vallecas este año y que los jugadores al final tienen también ese orgullo y no les va a gustar. Ya, ya lo vimos contra el Alavés, el Alavés se jugaba todo y el, y el Levante lo le cajó tres. Claro, ¿vale? claro. Eh... No, no, y el Levante es un equipo que creo que ha reaccionado tarde, eh, sí. muchas jornadas sin ganar y luego pues eh, ha reaccionado tarde, pero con Lichi. Si mantienen a Litchi, si mantienen, se si hacen un proyecto chulo, para mí son, vamos, el primero clasificado para subir a primera división, porque, sobre todo, Morales, eh, Roger, Melero, Bardi, son jugadores de talento. Morales no dejar no de que se quede. Mate. Es que Morales creo que se va a quedar, ¿eh? Roger tengo dudas, pero creo que se va a quedar. Hombre, Mira, Roger lo dudo más, pero Morales, Morales yo... para oh, mí oh, se, oh, se queda. Yo diría que se queda, porque es un jugador al final con su edad. Y bueno, yo el otro día cuando salió de protagonista del partido contra el Real Madrid, dijo, dijo que él quería ascender al Levante otra vez a primera división y ponerlo en su sitio. Claro. Nos dice por aquí, una y decirme vuestra opinión de Enteca y Pate. Si quieres empiezo yo, Jaime, y ahora te doy, te doy paso. Eh, a mí Enteca me gustó mucho las primeras jornadas y luego se ha ido diluyendo, se ha ido cayendo. Eh, no ha acabado de encontrar su sitio porque, claro, no es un 9, tampoco es un extremo, entonces es un media punta y de media punta al rayo ya tiene a Trejo. Entonces es un jugador que no ha acabado de encontrar su, su sitio y que necesita para mí más, más confianza. Y Pate es un futbolista que, que me ha gustado un montón, que cuando ha entrado lo ha hecho muy bien eh, y creo que incluso Iraola debería probar más ese medio pivote, ese Oscar Patecís. Entonces es un futbolista que me, que me gusta mucho. Hombre, bueno, al final yo pienso que son dos jugadores que al principio incluso le podía llegar a cost... no, no ha sido al contrario a lo mejor, porque al principio llegaron de pie, cayeron de pie en el Rayo, que eso cuesta porque llegas de segunda división a primera hay una diferencia de nivel considerable, pero ellos cayeron los dos de pie y bueno. en Teca en Teca yo creo que pues eso, que no ha encontrado su sitio. No han encontrado su sitio y y no, no, ha tenido, no ha tenido sus días cuando le ha dado la oportunidad de ir a Ola y al final uno se cansa de dar oportunidades, yo creo. Y pero, pero Jaime, es complicado que lo encuentre. ¿eh? Es complicado, es complicado. Sí que es verdad que es complicado porque por las bandas están Arroz García y sí, que no les vas a quitar. Claro. De, de, de Medio Punta hasta Trejo, que no le vas a quitar. Y, y de suplente está Pozo, en todo caso. Y luego arriba, y luego arriba. Pues si no, si no mete goles... Para, para no meter goles ya está Sergio Guardiola que lucha más o no <laughs> claro claro dice y luego, por Patricio, pues, es un jugador que a mí me encanta a mí me encanta y, y a mí me encanta y yo creo que pues igual que no ha, no ha jugado más minutos pues, porque está comesaña Está eh, Ojor Valentín que son dos jugadores que no les puedes quitar pero es un jugador muy válido muy válido dice Entonces, Chivo Loco buenas ¿qué tal ¿Cómo estamos jugando Salí ahora de currar. No sé si quieres hacer Jaime una radiografía esta primera parte. Bueno, pues al final. No he visto los primeros 20 minutos, pero al final lo que he llegado a ver. Es un partido muy bonito de ver que los dos equipos han atacado porque no se juegan nada, están libres de presión y los dos han atacado. Pero sí que es verdad que, como he estado comentando, que al final el levante no. Ya está desquitado y, y quiere por lo menos llevarse una alegría. Y ha tenido más efectividad arriba. Y el rayo, quizás, los últimos minutos ha pecado de, de relajación. Podría decirse, ¿no, Mario? De relajación y ahí sí. por pues, lo ha apagado. Sí, sí, yo creo que han sido errores, eso, de, de esa relajación, de esa eh, falta de contundencia atrás. Y pues al final, pues se ha ido, se ha ido notando. Quería sacar eh, unos números de, de Roger Martí porque mirando un poco las estadísticas esta temporada 7 goles la anterior 12, la anterior 11 y la anterior 13 ¿eh? son 43 goles con el Levante en eh, cuatro temporadas en primera división y esta temporada ha sido la más flojita y ha metido 7 claro. siete. Claro. siete son el máximo goleador del Rayo Mario. eso es, que 7 son los que ha marcado Guardiola es que eso es siendo su temporada más floja en, en primera de las últimas 4 sí, sí, sí Totalmente. Dice, Totalmente. Es un jugador, es un jugador que le vendría al rayo al pelo. al pelo. Dice por aquí RMS barra bajo VK, ¿creéis que el rayo va a remontar? Yo creo que sí, yo he dicho un 4-3, Jaime. Sí, ojalá, o, ojalá <laughs> se ojalá se cumpla. Ojalá se cumpla. Yo creo que el rayo Las va a tener. Y aunque el levante, yo creo que no va a bajar el pie de, no va a bajar el pie del acelerador y va a seguir. Va a seguir como hasta esta primera parte. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que no creo que, que baje mucho el levante. Entonces, ahí es si sí, el rayo tiene esa necesidad de, de subir, que para mí sí, sobre todo para hablar de una alegría. Eh, chivo Loco, yo dije 4-3 antes de empezar el partido. Otro que se une a mi, a mi barco. ¿eh? Está Chivo sí, Loco sí. y yo en el barco de los 4-3. Pues como tengamos que cantar tres goles en la segunda parte, pero vamos, yo por mí perfecto. O Sería ya el fin de fiesta, sí. genial a la temporada. ¿eh? Ya el brote de oro, ¿no? A la temporada, Mario. Claro, dice Montparlet, pero el Levante es el sexto equipo que más marca, sí. El Levante es el sexto equipo que más marca de, de la categoría, pero te voy a dar un datito también. El Levante lleva más de 70 goles encajados esta temporada. Es una locura. Es una locura. Y tú fíjate también qué porteros tiene. Que está sonando mucho también Aitor Fernández para, para el Rayo. ¿no? Con, concretamente, 75 goles encajados. Es una barbaridad y al final esas estadísticas, pues. Pues refleja muy bien lo que ha, lo que ha, acabado, lo que ha acabado pasando. ¿no? Claro. Son casi, casi dos goles de media por partido. ¿eh? Sí, sí. Es una locura. Esa... Te condeno. Te Mira, dice por aquí César, ¿ficharías a Bardi o algún otro del Levante? Bueno, hemos apuntado antes nombres, ¿no? Sobre todo Roger Martí. Para mí es el nombre. Te lo iba a comentar antes, Mario, te iba a preguntar si, si, si ficharías a Bardi. Porque claro, pero al final Bardi jugaría en el puesto de... Y por ejemplo, es... Bardi puede jugar en banda, pero no le veo yo en el esquema ir a jugando en banda, porque requiere extremos más rápidos. Y claro, Bardi es más un mediapunta punta que un extremo. Es complicado, es complicado, aunque al final siempre los jugones los tienes que claro. tener en tu equipo, ¿sabes? O sea, a ti te dicen mañana, Bardi al rayo gratis. Claro. Y yo obviamente diría que sí, pero claro, luego lo piensas y dices, ¿a quién quitas? Claro, es que eso es. Eso es. Eh, Posiciones a reforzar, eh, Jaime. Pues yo reforzaría un lateral izquierdo. Vale. Un lateral izquierdo sobre todo. Un, un central. Un central, aunque está ahí, por así decirlo, cubierto, Mares Suárez de Sabelgit. Hay, hay que dar salida a algunos. Si llega un central de garantías, yo creo que habría que dar salida a alguno de esos jugadores. Y bueno, y luego arriba un, un 9. Y, y a lo mejor pensando un extremo por Isi, porque bebé al final. Bebé claro. le puedes poner donde quieras. Bebé le puedes poner donde quieras. Claro. ¿Y un portero? Sí, un portero, sí, porque. O confiarías en morro. <laughs> Sí, pero es que yo pienso que la próxima temporada no va a seguir ni Luca ni Dimi. Uf. Mario. Yo pienso que no va a seguir ninguno de los dos. Entonces, hay que claro. fichar en fuerte. Claro, claro, claro. Es que lo de Dimi ves? también va a ser un, un culebrón. ¿Cómo lo, ves? ¿Cómo lo ves tú lo de Dimi? Porque yo pienso que no va a estar en el rayo la próxima temporada. Lo de Luca lo veo bastante claro. Lo de Dimi, mmm, no sé. Tengo mis dudas, porque sí que es verdad que. Otra, otra cosa no, pero el rayo. Una cosa buena que tiene su presidente es eh, que vende caro y que vende a Fernández a la cláusula. Entonces, si alguien quiere a, a, a Dimi, te, tiene que pagar. No lo sé. Yo creo que si llega una buena oferta, 8 millones, yo le vendía. Yo creo que no voy a tener. No vas a tener. Sí, sí, sí. Y, y al final, Dimi, pues sí, es un portero de garantías. Pero, pero si me dicen de traer a Héctor Fernández. También es un portero de garantías. Claro. O a Pacheco, ¿eh? Pacheco, joven. Pacheco... <laughs> Suena poco, pero a mí Pacheco me gusta más. Pacheco, mira, a, mí, a mí me gusta más. Sí, sí, Pacheco es top. Mira, dice por aquí, Presa no lo regala. No, no, no. Si algo tiene bueno Presa, de verdad, es que Presa no regala jugadores. Presa, si tú quieres a un jugador importante del Rayo, tienes que pagar. Y incluso muchos que acaban en 2023, a lo mejor muchos se van gratis en vez de aceptar una oferta este verano. Lo malo es que luego tampoco no, no paga, ¿verdad? Claro. Mario, y no se gasta los billetes para comprar. Eso también es lo malo. <laughs> claro, claro, claro. Eso es, eso es. Luego, 10 millones, inviertes en Easy, no sé si fueron menos de un millón, inviertes en Easy. Pero luego ese 9 mi, millones y medio están desaparecidos todavía. Pero bueno. Eh, ah, un tema que también tenemos que tratar. Andonira, hola. Para mí, el mejor fichaje, Jaime, no sé es si estás de acuerdo conmigo, sobre todo para sentarse en Primera División, para poner esa primera piedra, que creo que es esta temporada, o para poner entonces la segunda, la temporada que viene, para ser el Rayo un equipo que se asiente en Primera División, que esté 10, 15 años seguidos en Primera División. Sobre todo el tener un entrenador con un estilo propio como es Andoni ahora. Yo cuando lo vi no me lo creía. Pensaba que era una publicación de Onion Fake. <laughs> y pensaba que era un fake y ya cuando lo vi en la cuenta del Rayo dije así así se empieza a, como lo has comentado a preparar un proyecto para la próxima temporada que, que yo pienso que va a ser muy ilusionante porque ya contando con Anthony y la hora de entrenador yo creo que está todo garantizado al buen camino despedimos al Logo, que se tiene que ir así que nada un abrazo y nos vemos ya en, pues estamos en mayo junio julio a lo mejor hacemos algo de pretemporada y si no ya en agosto Así que en agosto si no nos vemos ya por aquí, porque yo desde luego poco tweets voy a tocar. ¿eh? Mario, bebe vale, de agua, vale. Vale, vale, vale. Pues eso, vende caro y compra barato, efectivamente. Y no es mala, pero claro, mmm, al final un 9 necesitas meter pasta, si no es imposible. Comentabais antes por aquí eh, canteranos, canteranos hay tres en el banquillo que son Manu Navarro, Mario Hernández y Vere. Los tres ya han debutado, los tres han tenido minutos, sobre todo Mario Hernández es el que, bueno. No tiene ficha de primer equipo, pero sí que actúa como si, como si lo fuera. Sí, esos son los tres que han entrenado los tres que pueden. ¿Quién puede tres minutos? Así que bueno, veremos a ver qué, qué ocurre. Si luego hay cambios. Yo sé que metía por lo menos a, a Manu Navarro o a, a ver unos, unos minutos, incluso Mario Hernández. Así que bueno, a ver esos cinco cambios que acaba ocurriendo. Eh, bueno, están cometiendo aquí sobre todo mucho Iraola, Jaime. Mucha de esa sí. renovación de de Andón Iraola. Es eh, la pieza más importante. No es un futbolista, pero como si lo fuera. Y bueno, ha renovado solamente un año. Lo mismo que ocurrió la temporada pasada con el ascenso. Al final, y ahora se va a acabar yendo en el rayo a un, a un equipo con muchas aspiraciones altas. Incluso dudaría si es el Bilbao, ¿eh, Mario? Yo puede ser, puede ser. A ver qué que le traen también, a ver, porque son las elecciones, entonces, a ver qué futbolista, bueno, qué entrenador, qué proyecto hay en el Bilbao, entonces, bueno, también va a depender un poco del objetivo del rayo, si el año que viene el rayo se mete en conference, que ojalá dispuestos a soñar, pero a lo mejor ni... me quedo otro anito más. Qué bonito sería. Bueno, sería, sería increíble. Hablándote... Yo pienso que... Eso, yo pienso que si pasa eso ya pueden ya pueden cogerle los de Bilbao y tirarle de las orejas para llevárselo, que yo creo que se queda sí sí, sí. Que... es esta está claro las últimas por cierto las últimas tres temporadas de Yuca Yuka en Segunda División seis goles marcó en la primera una temporada flojita 22 goles marcó en la segunda temporada y esta lleva 14. ¿eh? tampoco son malos números es un pedazo de jugador pero yo también pienso que si hubiese llegado si hubiese llegado Mario Finales si y hubiese realizado el fichaje ¿Hubiese venido Falcao? No. No. Entonces, al final, mira, todo pasa por algo y no vino, pero vino Falcao. Y, claro. y la alegría que nos llevamos todos cuando vino Falcao ya puede ser un, un fósil, como dice la gente, un retirado, que mira, ha metido su nos ha dado alegrías y es un jugador que el próximo año va a seguir dando guerra. Sin duda vamos. Y quien no lo va a hacer aquí, pero sí lo va a hacer el Leganés es Casmi, que por el chat piden su renovación. Casmi ya no está vinculado al Rayo Vallecano y vaya vaya futbolista eh, el bueno de Casmi. Casmi al final Entonces, <laughs> sé que no 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 puede fichar a un jugador que, que si tiene esas aspiraciones altas no, no, no puede venir no puede jugar en el Rayo porque ya lo vimos ya lo vimos lo que hizo. Sí que es verdad que a mí me, cuando metió, nada más jugar, metió un gol al Albacete, creo que fue, y dije, jo, este jugador no va a dar mucho, pero... No, no, al final... Yo... Pero poquito, poquito. Eh, Mario, no mientas, no digas que Casmi es futbolista, ¿vale? Pues la persona llamada Yasin Casmi, mm -hmm. que por cierto jugó en el PSG. Si Casmi el... puede jugar en el PSG, en la cantera del PSG, sí, sí, sí. Si Casmi puede jugar en la cantera del PSG, mmm, todos podemos. Tú fíjate. Sí. Al final. Y Manucho y Bebé, los dos en el United. ¿eh? En el United. En el United. Ahí sí, sí. Ha arrancado ya la segunda mitad. El único cambio por de parte del Levante se ha retirado con el 22, Gonzalo Melero. entra con el 8, un futbolista que me gusta mucho, ya no solo por cómo juega, sino su nombre, Pepelu. Pepelu Pepe, al final ha sido un descubrimiento para mí esta temporada, Mario. Sí. No sé si tú antes lo conocías, pero. Yo le tenía, ya, le tenía ya fichado porque se fue a Portugal y ahora volvió. Y sí que le tenía más o menos fichado, pero es que esta temporada ha sido un poco la de su consagración ¿eh? en el Levante. Tú fíjate mi, mi desconocimiento, que esto es una confesión que voy a hacer ahora mismo, que al principio Pepelu, yo pensaba que se refinara a Melero, ¿eh? Pero ya dije, no, hombre, es otro, no creo que de Melero a Pepelu, ¿sabes? Y, y fíjate, y sí. fíjate. Pues la móvil ya el rayo, Vallecano, minuto 46. Mira, cuando he dicho lo del PSG, dice Cornilus ahora me explico muchas cosas del PSG. Yo ya. Y en el Sporting también, ¿eh? Jugó. en el Sporting y jugó en el PSG. Así que el bueno de sin de Carmi. Tocando el rayo Vallecano, pero esa plata se la va a recuperar nuevamente. El Levante. En este caso, Morales. Vaya caño, cacho, José Luis Morales, qué bueno eres. Ahí está el comandante Morales. Morales contra todo el mundo. Morales, cómo vamos a disfrutar de él, eh. En segunda división, lo que le vamos a echar de menos en, en primera, esperemos que vuelva pronto porque es un futbolista. Que, que es increíble. Ahí está Morales. Morales ante Alejandro Catena. Cuidado que se la roba. Madre mía. Morales tiene que despejar la zaga del rayo. va de Catena. Pegó ahí Madre el mía. taconazo para ver si hubiera suerte a punto de marcar Morales. ¿eh? Madre mía, Catena. Mario, la que ha liado ahí, menos que ha acabado un gol. Pero vamos, sería muy criticable su adaptación en esa, en esa jugada, ¿eh? Sí, Catena, el futbolista que más duelos gana eh, aéreos de la Liga Santander, pero. Que lleva un par de partidillos que le está costando eh Al bueno de, de Alejandro Catena, y Morales, esos futbolistas que no baja nunca la, la intensidad ni baja el ritmo. Pero es de destacar su progresión, eh. Tú piensas en Catena, vino sí. del Reu, no ¿Un jugaba Reus Desaparecido. No, no jugaba, no jugaba apenas y... y. Y se le veía que iba a llegar a lo que está haciendo ahora, ¿eh? Se le veía. Se le ve a planta y yo me alegro muchísimo por él, pero al principio, ya te digo, hay que, al final hay que saber aprovechar la oportunidad y él ha aprovechado sin duda, vamos. Sí, 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 sí. Sin, sin ninguna duda. Cuidado que quiere otro más, el conjunto levantinista, pero esa pelota que se la va a quedar eh. Lucas Zidane, se la queda el portero francés y la manda arriba al cielo de Valleca. Es un día de fiesta, un día festivo. Por cierto, sacábamos una noticia, eh, Jaime. El Rayo Iraola está a tres goles del récord histórico de goles en contra en una temporada. Y había comentarios de eh, le tenían que marcar tres goles al Rayo para igualar ese récord histórico en, en casa. Ese comentarios viable? Eh, no, casi seguro. Gran dato. Sería entrar en la historia. Tal. Pues mira, fíjate, acaban de igualar Digo, ¿verdad? con esos tres goles eh, en, en la primera parte. Tú fíjate que al final ha igualado su peor racha histórica, pero seguro que cuando le pasó, el equipo no, no, no lo sé, ¿eh? pero seguro que no acabó bien parado esa temporada. No, no, no. Sin, sin duda que, que no. Eh, esa pelota que, mira, está calentando Comesaña, está calentando Falcao y está comentando. calentando, calentando Patecís. Así que tres futbolistas del rayo, calentando. De una de la remontada del, del rayo ahora, eh, Mario. Gol oh, de los no, tres, puedo. eh. Uno de cada uno y ya está. Y sí, yo en esos, en esos tres jugadores tengo confianza ciega en esos tres. Pues mira, dicen por aquí, eh, el, bueno, un, la, un dato también de Fran Martínez de la Liga en Directo. El Levante no marcaba tres goles fuera de casa en la primera parte, en primera división, desde hace casi siete años. Tú fíjate, se están rompiendo, se están rompiendo ahí todos los datos. Y este no partido. marca tres a nosotros. Todos los datos se están rompiendo ahí. Hablan también por aquí de Catena Selección, ¿eh, Jaime? Hombre, eh, es un jugador. Eh, yo. Diego Martínez, que le suelen llevar. Diego Martínez Catena, a mí no me parecía tampoco algo del otro mundo. Eh. O Eric, ¿eh? O Eric. Sí, 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 totalmente. A... A Eric García, que vamos. Ya, ya se está viendo. Eso es. Pues precisamente Catena, que fue al corte ante José Luis Morales. Falta del central de Móstoles. Minuto 50 de partido con el también. Tres futbolistas en el Levante, eh, Miramón y los otros tres, dos no he llegado a, a decir quién es, no he llegado a verles. La mueve el Levante, de nuevo jugando, tocando la pelota para Radoya, Nemanja ya Radoya, otro que también tiene calidad que le sobra, moviendo la pelota al Levante, quiere recuperar el rayo vallecano y quiere salir, quiere correr, ahí está. Iván Bayu que cabalga por la banda derecha de Valleca, que ya es suya, que ya se la ha adueñado Bayu. Bayu, que quiere poner el centro y llegó directamente a línea de fondo la pelota que sacará de portería a Tánica Qué jugadores, Ballyu, cómo me gusta cómo se ha hecho con, con el puesto y yo le veo para muchos años ¿eh? en esa banda, sí. Mario Dice por aquí hacemos bueno al infantil de Tordesillas <laughs> Pues estos últimos partidos ¿Cómo hemos empezado la segunda parte? Pues un Rayo Vallecano que sí que está con un plus más que el Levante pero no acaba de generar, eh, no acaba de llegar a la meta de, de Dani Cárdenas. Y, y bueno, ahora vemos un poco la presión del Rayo Vallecano. Y ahora han conseguido recuperar la pelota. Creo que el Rayo puede remontar en esta segunda parte. Tiempo tiene. El eh, Levante, por ejemplo, atrás. Eso, han cajado 75 goles esta temporada. Y bueno, pues eh, la estadística dice que un gol más vamos a marcar. Otra cosa es que lo marquemos. Yo no sé cómo lo verás tú, Mario. Pero al final el Rayo es el... Uno de los únicos equipos que veo que con nada, con esto, sí. lo hacen gol. Sí, sí, Pero sí. en todas las temporadas, ¿eh? Da igual que esté Iraola, da igual que esté Pago Geme, da igual que esté. Y últimamente en la segunda vuelta más, ¿eh? Porque en la primera se notó menos, pero en la segunda vuelta sí que se está notando más. No, tuvo ese tramo de partidos que no anotaba, no, o sea, no le no encajaba gol, pero mira, luego voy a real 5, ¿sabes? Yeah. de que. Pues ahí está. Va a haber saque de esquina favorable al Rayo. El tercero del partido para el conjunto. Antonio bola por uno de Levante. Álvaro García. Álvaro que la pone de nuevo. Cuidado que puede ser buena. Catena. Arriba. Remate de Alejandro Catena. La pelota por encima de la portería de Dani Cárdenas. La gente pidiendo al Tigre. Eh, pidiendo a el Falcao García. Es un, partido, es un partido perfecto para Falcao. Perfecto para Falcao porque la que tenga va a ir a la cazuela. Uh -huh. Eso está... Eso está claro, minuto 53, saca Dani Cárdenas, otra vez la presión adelantada del Rayo Baker, intentando recuperar alto, pero esa pelota que finalmente se la va a quedar el conjunto franjirrojo, se la queda el Rayo. Alejandro Gatena, Catena que abre ahora para Kevin Rodríguez, Kevin Rodríguez futbolista cedido por la Real Sociedad, de nuevo para Álvaro, Álvaro para Kevin, Kevin que recorta, Kevin atrás, de nuevo para Álvaro García, y Álvaro que amagaba el centro, pues no, prefiere meterse al interior del área, Álvaro, pues... esa pelota despeja la defensa del Levante y ha pitado, ha pitado mano, falta, ¿no? Mano, yo creo, a lo mejor, puede ser. Sí, mano de, de Unai López, parece. Unai López, que con todo lo que prometía y con toda la ilusión eh, que teníamos todos, creo que le firmaron en el último día de mercado, ¿puede ser, ¿Sí? Mario? Sí, sí, sí. Todos estábamos súper contentos y... Me ha dejado frío, eh. Sí, no ha dado el nivel que se le esperaba. Es que al final el temporada que han hecho Jar Valentín con mesaña Es increíble. Es increíble. Pero, pero sí que se esperaba más. Se esperaba más de él. Veremos, veremos a ver qué pasa la próxima temporada, pero nos ha dejado frío, sí. Pues ahí está teca falta favorable al rayo Vallecano. Mira, dicen una y flojo, sí. Es que un hay... Mira primera amarilla del partido para Saracchi para el lateral izquierdo tarjeta amarilla eh, lo que comentábamos eh, Jaime que Dunei se esperaba un poquito más y que no no sé está no ha acabado de, de destacar eh al final es eso yo creo que se ha visto superado por sus compañeros y la falta de minutos quizás pero es que no pero le claro. da muchos minutos eh a lo mejor no de titular pero de suplente le da mucho pues sobre todo en, esta segunda, en este segundo tramo de la temporada, pero. Claro. No, no ha sido decisivo y no. no sé. esperaba, me esperaba, yo muy, me esperaba mucho más de él y, y me ha desilusionado. Me ha desilusionado bastante. La verdad. Pues ahí está, uno y Precisamente pone la falta para Enteca arriba. Va a haber saque de esquina. Eso dicen. Lo, el colegiado del partido. Mira, dicen cuando mejor estaba se lesionó. También ha tenido mala suerte. ¿eh? Con las lesiones, Luis López, López pues hay que decirlo. También es verdad, sí. Con pues minuto 55, no se ha movido el marcador en el estadio de Valleca, se mantiene el 1-3 favorable al Levante, se está doliendo ahora a Randy Intega, tienen que acudir los servicios médicos porque se duele la cabeza tras ese que con Coque Andújar. El lateral de Levante fue el que cabeceó esa pelota, a saque de esquina y Intega eh, que se está doliendo. ¿eh? Una anécdota al final que te voy a contar, Mario. Cuéntame. Fíjate, con Coque, cuando en plena pandemia hicimos un torneo de un rayo benéfico uh -huh. de FIFA y jugué contra él yo el partido, ¿eh? ¿Y, y qué no? el... Hombre, le gané, le gané yo, pero, <laughs> pero ya, me estaba, ya, me, ya me estaban pidiendo que, que bajase el ritmo a ver si se iba a cabrear, ¿eh, Mario? Sí, sí, sí. Sí, luego, luego siguiente, la siguiente ronda fue contra Mario Hernández y de ese partido mejor no hablamos porque me fundió, ¿eh? Porque yo... y Mario, ¿Ya? claro, es que Mario controla eso, ¿eh? Mario Hernández... Me dio buena caña. Sí, a ver, también hay que decir que él se ha cogido el PSG y yo al Rayo, ¿eh? Pero, Pero me dio caña, ¿eh? Me dio caña. <laughs> pues ahí está. Mira, va a entrar Santi Comesín y va a entrar Patecís. Ojo, pues... Pues a ver si Anteca puede, puede continuar o no. Estoy leyendo en Twitter alguna crítica a los jugadores del Rayo, y falta de respeto hacia la afición... Mm. Si quieres vamos con el córner y después lo, lo comentamos. Que comente también la gente. No sé cómo lo veis, pero vamos con el saque de esquina favorable al Rayo Vallecano en el último partido de la temporada aquí en, en Vallecas. Y vamos a ir ya con el saque de esquina. La afición completamente eh, que ha llenado el estadio despeja la defensa del Levante. Esa pelota que finalmente parece que se la va a quedar el Rayo Vallecano. Álvaro García tocando nuevo el conjunto de Antonio Raola y Iván Bayo. Bayu que la centra, de espejo otra vez la zaga de Alexi Olisi. la pelota que se la va a quedar el Rayo Baikano. No sé tú qué opinas, eh, Jaime, ¿te parece falta de respeto? ¿Cómo ves este bajón de rendimiento? Sobre a todo, mí, tras tener y, ya la mí, salvación hecha. A mí esos comentarios de la afición me molestan un montón y, me, y no estoy nada de acuerdo. Me molestan un montón y no estoy nada de acuerdo porque uy, pues, uf, a mí me parece parecido A mí me ha parecido penalti, eh. Bebé se iba entre dos jugadores de levante, se ha caído en el área y para mí me parece acción de penalti. El colegiado no ha visto eso. Ah, que... o se a mirar a salvar, pero claro. bueno, veremos cuando, la, cuando salga el balón fuera. Pero bueno, a lo que iba. A mí me molesta mucho esos comentarios. Considero que, que, no, que no, vienen a, no vienen a cuento porque al final el equipo está salvado. y Cuidado, 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 de levante. Madre mía, Morales. Madre mía, Morales. Marca José Luis Morales 1-4, qué genialidad, qué maravilla de Morales. 1-4 minutos 58 de partido, 1-4 favorable al Levante. Se quejan de ese posible penalti. Es en la misma jugada porque recordamos la pelota no ha salido fuera. Se están quejando los futbolistas del Rayo, pero vale el gol de José Luis Morales, pero a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa, a ver qué le dicen. 14. Claro, es que es que es en la misma jugada porque la pelota no ha salido fuera. Y esto pocas veces pasa, ¿eh, Mario? Lo va a revisar, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Uf, para mí es penalti, ¿eh? Para mí es penalti, mí es penalti porque le pisa. Para mí es penalti y no tiene que valer el gol de Levante. Yo ya te digo que estaba, estaba comentando esto, que estábamos hablando de este tema, y es que lo he visto, y es que se me han cortado las palabras porque digo, penalti como una, como es una un catedral. Es un pisotón de bardia, bebé. Y ya te digo, sí, mira, si le va al el árbitro a, a ver el monitor, es penalti. Pero sí, sí, es un pisotón, claro. Y tiene que anular el gol, por lo tanto. El gol. Y encima del rayo se puede adelantar en el marcador. Al final. Eso es claro. Esos claro. que estamos criticando. Se, puede poner, que tres. Tiene, se que más... puede poner un gol, claro. Sí, sí, bueno, para mí es penal, tío. Sin discursión. Mira, te dicen por aquí: los jugadores son los mismos que han hecho soñar a este rayo, exacto. Y al final son los primeros que no quieren perder este partido. Mira, una de las frases que han puesto hoy cuando te he dicho el cartelito. Uh -huh. Pues al final que nosotros al final de la, de la canción decía que nosotros no criticábamos a los jugadores y eso nos hacía diferentes al resto y yo Tenante. creo que es algo yo creo que es algo que tenemos que llevar que tenemos que tener claro ¿eh? sí 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 no y dice vale eh, digamos que no le faltan el respeto a la afición pero que no le ponen ganas también es verdad yo entiendo que es que claro al final eh, no es lo mismo tener la misma intensidad de estar jugándote algo que no la intensidad de, oye, ya estamos salvados, hemos hecho una temporada encima a nivel de exigencia, es una temporada muy dura ¿eh? para el Rayo Vallecano vamos primero por los cambios. Se retira con el 4, Mario Suárez entra en su lugar con el 21, pate cis, ese es el primer cambio de parte del Rayo Vallecano y se retira con el 9, Enteca entra con el 6, Comezaño. Así que el Rayo a jugar con Oscar Valentín de Central. No, y que al final, Mario, eso que decías, al Rayo se le caracteriza por ser un equipo con intensidad. En cuanto claro. bajas intensidad, en cuanto bajas intensidad, no no es, no es el mismo equipo. Y se le notan eso, se le nota en eso. Claro. Vamos con el penalti. Sergio Guardiola. para claro, hacer no, el empate ya con Álvaro García, su pique personal, ¿verdad? Sí, 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 para despegarse, para ponerse con ocho goles y para por qué no marcar su último gol con la camiseta del rayo, o veremos. Eh, eh, no, no. Lo va a tirar, lo va a tirar al penalti. Ahí está. Dani Cárdenas. Sergio Guardiola, gol. Gol de Sergio Guardiola. Ocho goles en liga. Se convierte en el Pichichi del Rayo Vallecano. Todavía le quedan 29 minutos al conjunto de Antonio Iraola. Ya ha marcado este tanto este gol de penalti Sergio Guardiola eh, engañó a Dani Cárdenas a la carita de José Luis Morales porque le han engañado el gol. Y el gol, gol de Sergio Guardiola, octavo de la temporada, penalti claro sobre bebé, y lo convirtió Sergio Guardiola, 2-3. Hay partido. Al final, más cerca de acertar tu pronóstico, Mario. Yo, vamos, ahora lo veo muy claro que pase porque el Rayo, al final, estos goles también que te anulan el bar, son, te afectan a la moral un montón y lo he visto en muchos partidos. Y el Rayo ahora va a ir a, va a, ir a por todo porque no se va a ir así y, y quiere dar una última alegría a su oficina esta temporada. Dicen, vamos, más que Roger, ¿eh? no se lo pique personal con Álvaro García, pique también con Roger Martí. Que ahora sí, hay, todo hay que decirlo. Sergio Guardiola ha superado esta temporada a Roger Martí, 8 ¿eh? goles por 7 del futbolista de Levante. Hay que tenerlo en cuenta, eso también. ¿eh? Mario. Hay que la, decirlo la, la, todo. La, la. Lo bueno y lo malo, hay que decirlo hay, hay que decirlo todo. Se retira Saracci con el 25, entra en su lugar con el 20 Jorge Miramón y se retira precisamente Roger Martí, que ya no podrá superar a Sergio Guardiola, entra Marc Pubiel. Pues bueno, ahora sí que va a ser un partido muy bonito de ver, porque yo creo que el rayo va a ir a por todo, después de lo que acaba de pasar. Mark Puvil, y... perdón, Mark Puvil. Y el Levante, veremos, a ver cómo reacciona, pero esto, estos goles suelen, suelen afectar. ¿eh? A ver cómo reacciona el, el Levante. Eh, no sé, yo creo que ahora es el momento de que la Grada Anime eh, y Murichi, también dicen por aquí, apunten el nombre de juguesta del Mallorca. Murici creo que lleva cinco este, este año, pero porque llegó en invierno. Mira, hablando de ese nombre, cuando hemos hablado antes delantero no, no había caído, pero ese jugador es perfecto para... para el Mira, dicen, ese sí que lo traería. Joder, yo lo traería con los ojos cerrados, ¿eh, Mario, ese jugador. Encima, el Rayo juega a un estilo de fútbol que es muy de poner centros. Y Murici es un gran rematador, al igual que Joselu. Joselu es el jugador que, que más eh, balones eh, aéreos gana de la liga. El delantero que más gana. Entonces, José Lu Murici, este tipo de delanteros mmm, encajan a la perfección. Lo estamos viendo con Falcao, que es un jugador que disputa pocos minutos, pero que las que tiene las mete. Claro. Y al final son de centros también en muchas, muchas ocasiones. Ese chico, además que está cedido en el Mallorca. Sí, por la Lazio. Yo lo traería, vamos, sin, sin, dudarlo, sin dudarlo. Pues ahí está, la recupera Morales, que quiere resarcirse. Después de ese tanto anulado, Morales. Madre mía, Morales, madre mía, Morales. Madre mía, se quiere ir de todo el mundo, ¿eh? José, José Luis Morales. Pero tengo que, que sacar la defensa del Rayo Vallecano. De nuevo jugando el cuadro de Andón Iraola o la Iraoleta, a la que espero que tú también estés subido, Jaime. vos estoy el, el primero, el primero. <laughs> Mira, dicen por aquí, yo una Pausa. Mario, ¿Elis qué te parece? Elis, eh, futbolista hondureño. Pero me parece más un futbolista de banda. Es que eh, no he hecho jugar alguna vez de 9, pero es un jugador más de banda. Es que yo creo que vale, sí, necesitamos un, un 9, pero Vélez va a salir muy caro. Entonces, yo creo que un 9 mmm, es donde hay que poner la pasta. Y a lo mejor un extremo, pues a lo mejor un futbolista cedido, tipo Merkeland o algo así. Pero traer pasta, poner pasta en un futbolista de banda, no veo tan necesario realizar la inversión ahí. No, y que además el Rayo a la hora de poner dinero ya sabes cómo es, muy tacaño. Y, y yo creo que lo van, a, lo van a poner todo en un delantero, porque claro. al final ellos lo saben también. ¿Qué es lo que, que hay que hacer, hacer ¿eh? ¿Qué es lo que y, que ahora, hacer. y ahora lo va a pedir, sin duda, vamos, porque claro. es lo que nos ha gustado esta temporada. Claro, claro, dice, él hizo unos 4 kilos más el salario. Claro, que es un futbolista que, que cobra alto, entonces sí que es un futbolista que me gusta. Eh, juega de punta ya hace años. ¡Cuidado! Vaya paradón. Vaya paradón de Dani Cárdenas. Vaya mano de Dani Cárdenas. Vaya. Vaya parada de, de Dani Cárdenas. ¡Qué paradón! Haya estado el tercero del rayo. Dice que es el 9 del Girondins de Burdeos. Eh, pues mira, no sabía que jugaba de 9. Eh, sí que intuía que a lo mejor se había reconvertido. Pues yo la última vez que, que me fijé en él jugaba de banda. No sé. Eh, yo es que a lo mejor me traía un perfil distinto. Me traía un perfil. Primero, que conociera la liga y el segundo, un perfil rematador. Murichi, eh, José Lu, tipo ese perfil. Sí que me gusta, sí que es un futbolista que me gusta, pero me traería otro, otro perfil. Eh. Sí, al final, José, José Lu, yo creo que al final también sería. A ver, a lo mejor vale menos que RDT, pero al final es un, es un jugador que también claro. tiene que tener un montón de novias y, y ojalá, ¿por qué no? Pero me parecería raro que fuese al Rayo Vallecano. Claro. Mira, nos hemos que eh, nos hemos quejado por lo que se pagó por Álvaro García. Fueron cuatro kilos y medio, eh, por Álvaro. Sí, sí. Bueno, ahora también están, están más amortizados, eh. Yo, sí, bueno, sí, te sí. Yo era de los que le criticaba, de los que no confiaban en eh, él, de los que se quejaban. Cuidado, cuidado, cuida Morales, cuidado, Morales. Morales contra todo, Morales contra Catena, Morales, Morales tocó a Alejandro Catena, lo justo para desviar a Corner, Corner favorable al levante. Rayo vemos que ahora no está cómodo, ¿no? el partido no ha tenido esa, pero le está costando más llegar, ¿verdad, Mario? Sí, sí, le está costando un poquito, ¿eh? eh no sé, eh, es que mira cómo recorta, ¿eh? Eh, es que ha tenido dos ya muy buenas, no sé, eh, lo está teniendo ahí bastante Morales y cuidado este córner ¿eh? que lo pone precisamente el comandante, segundo córner del partido, favorable al. Levante por 4 del Rayo Morales. Muy pasado ese balón. No llega la defensa del Levante a rematar. Pero es la del Rayo a despejar. Álvaro García, vaya pase de Álvaro. Despejar la, la defensa. Eh, no quiero ni pensar si fichamos a Ellis y no responde. Es que al final 4 millones es una inversión. ¿eh? Es un buen nombre y una pusa. Pero es una inversión. 4 millones. Oh, la afición lo tiene eso mucho en cuenta. ¿eh? Claro, Plutum. Lo tiene en cuenta eso eh. Y le pesaría, le pesaría mal, le pesaría, porque si no, si no ve resultado, le pesaría al principio. Dice eh, Hola eh, Ana, ¿qué tal? Yo creo que se remonta. Yo creo que también, ¿eh? Yo sigo fiel a mi marcador, a mi resultado. Y sigo fiel a ese 4-3. Yo creo que sí. Yo creo que el rayo puede, puede remontar. No lo va a tener fácil, pero creo que puede remontar. Pero si sí. mete una marcha más, se lo jomen, eh. ¿Qué meta falcao? Falcao, como salga Falcao, mete. La que tenga la mete. Pues la mueve el rayo. Una y López. Vaya, pase de una y Buscando a Álvaro García. Álvaro dentro del área. Álvaro el pase atrás. No ha llegado por muy poquito. Sergio Guardiola era fuera de juego. Jugada invalidada, pero la tuvo Álvaro García con el pase atrás. Hacia Sergi Guardiola. La tuvo el rayo a punto de llegar a los últimos 20 minutos de partido. Esa es la jugada de Falcao, Mario. Ese ahí llega hasta el Falcao. Y la mete. Y ese... De ese balón hubiese sido rematado 100%. Es que qué bien lo hace Álvaro García, ¿eh? con el pase atrás, ya a punto de rematar eh, Sergio Guardiola. Me, me iba a salir ya Radamel Falcao, pero no, no, Sergio Guardiola a punto de, de rematar ¿En qué, 20, 20 minutos en qué, ya. ¿eh? Paso de Unai López. ¿eh? Sí, sí. Unai, yo creo que la temporada que viene va a coger más confianza. Mira, va a entrar Sila y Falcao. ¿Qué te parece, Sila? Pues me he llevado un chasco y una desilusión con él porque yo cuando lo anunciaron me alegré y dije, este, este jugador no va, va a dar cosas y, él, y creo que fue su, su debut contra el Mallorca, dije, joder, pues me gustó ¿eh? como jugó, ¿eh? me gustó y dije, bien, pero ya a partir de ahí no tuvo minutos, no tuvo oportunidades, lo que ha jugado no me ha gustado nada, pues me ha desilusionado mucho sus su actuaciones en el Rayo. Yo paso por el rayo. dicen por aquí mal bueno yo creo que no sé un sin más es que tampoco no sé futbolista que que sí que ha jugado en el Rayo pero como si no hubiera jugado es sí, que... sí, ha sí, pasado sí. sin pena ni sí. gloria por el Rayo ha pasado desapercibido totalmente es que no es, no es... ni bien ni mal es decir es que no ha... no ha hecho nada entonces tampoco no sé es sin calificar no Sí, sí, totalmente. Al final es eso. También Andoni no, no cuenta mucho con él. ¿no? Pues mira, cambian el Rayo Vallecano se retira con el 10, bebé. Entrará en su lugar con el 11. Mamadou Sila, el futbolista, mira, sin sangre. Sí, el futbolista cedido por el Alavés. Por cierto, Sila tendrá que volver al Alavés en segunda división. A ver qué pasa un poco con, con su futuro, porque el Rayo no tiene opción de, de compra por él. Así que no creo tampoco que la. Que la ejecute. Y se marcha con el 16, Serio Guardiola entra con el 3, Falcao. Acuérdate, Mario, que sonaba también para verano para ficharlo en propiedad. Y bueno, ahora menos mal que no claro. pasó, ¿no? Claro. Mira, dice, a ver si es verdad y nos calla la boca y mete un gol. Bueno, pues ojalá, ¿eh? Claro, nos tiene ojalá. que callar la boca. Es hoy el día. Porque no hay, sí. no hay más. Eso está claro. Ojalá. Hombre, digo yo que dirá. Meto un par de golitos y a lo mejor me quieren quieren comprarme, ¿no? Claro, eso es. Eso sí. es, ¿no? O a lo mejor a nivel de futuro, oye. Te despides de primera división con dos goles. Oye, pues mira, mi currículum, pues marca dos goles en mi último partido en primera división, esta temporada. No sé, yo creo que nunca viene mal. Cuida al rayo, que le sigue intentando, pero balón atrás para Dani y unas hacia arriba. Dicen por aquí, vino por Casmi. Así que lo mismo nos daba. Quas, eh, Quasmi juega en el Leganés? Sí, sí, juega en el, en el Leganés, ya sin casa. Eso, eso que ha dicho es aficionada al final, es verdad, porque uno no hace nada, Sira tampoco ha hecho nada. Lo mismo nos da, ¿no? Uno sí, entre uno, uno, uno que otro, ¿no? Ya, total. Lleva tres goles, ¿eh? Con el Leganés en segunda. No, no, o sea, al final ese jugador tiene sus goles, ¿no? Pero. Ahí estaba no. yo. Bayu, Bayu que la centra. Quería llegar Radamel Falcao, no llega el colombiano. Y esa pelota que se va. No, la salva bien el, el levante. Aunque la va a recuperar, no será saca de banda favorable al levante. Para traer Mario. a Sila, me hubiera quedado con Andrés Martín. Estoy de acuerdo. Mario, y al final, ¿tú, tú, ¿tú te gustaría ver ahora minutos para canteranos? Ya dan casi, bueno, un poquito más de 15 minutos, pero queda nada para que acabe el partido. Sí, para mí sí, y le queda un cambio, ¿eh? Hombre. Vere o Manu Navarro, ¿no? Uno de los dos, yo creo que va a salir uno de los dos, ¿eh? Yo y creo al que uno de los dos va a salir. Al final. Vere, yo creo que habrá que quedarse con ese nombre. Porque como el próximo año. Lo empieza como lo ha acabado este en el filial. Ojito, claro. ¿eh? Es un nombre para apuntarse. Dice: Casmi eh, está en el Leganés. decir jugar es mucho, es verdad. Casmi está en el Leganés. Ya está. Sin más. Suma tre tres goles con el Leganés. Ya está. Y bueno, hablan también de Pozo. Pozo es pura calidad, pero ha tenido mala suerte con las lesiones. Yo creo que necesitaba, Jaime, coger confianza. ¿eh? Sí, porque. Yo lo, yo lo veo es, es un jugón, es un jugón, pero yo lo veo también que es un jugador que si no tiene esa confianza como tú has dicho, claro. es frío, ¿no? Es frío, es un jugador frío, sin sangre y si sin sangre pero si, si no tiene esa confianza, ¿sabes? Claro. Porque si no, si no, vamos, estaría sería de los mejores del equipo, sin duda. Pues balón de Morales arriba y quedan 18 minutos para que se acabe este partido en el estadio de Vallecas. Pozo fue un error que saliera ya, pero es que Pozo quiso salir de él. Es decir, fue él el que quiso salir a coger minutos. Entonces, me parece un error que saliera, pero bueno, pues creo que el año que viene pues va a venir con, con mucha más con mucha más confianza. Entonces, bueno, pues le va a venir bien para, para el próximo año. 2-3 va perdiendo el rayo, que se puede despedir de primera eh, sin ganar en la segunda vuelta en este estadio. Eh, algo curioso es lo que le pasó al Levante. El Levante la temporada pasada. Eh, estuvo ocho creo que fueron ocho nuevas jornadas sin ganar, la afectó para esta mala red de esa temporada, así que esperemos que al rayo no le afecte también para, para el año que viene. Pero yo creo que va a ser borrón y cuenta nueva, ¿no? Claro. El sí que es verdad que también, no sé, por, yo creo que será por las ganas y la ilusión no de estar en primera, que al final los recién ascendidos, las primeras jornadas lo hacen muy bien. Sí. los equipos Mira. Lo ideal sería que Iraola no se ablande y aquellos que no tengan sitio decírselo y abrirle la puerta de salida. Pero luego muy complicado, porque por ejemplo Casmi, Casmi no tiene sitio. Bueno, amarilla para Sergio Postigo, por cierto. Casmi no tenía sitio, al final salió libre. Eh, creo que le rescindieron contrato, entonces Sergio, Sergio Moreno, Sergio Moreno hasta que encontró una cesión le costó, entonces al final los descartes, está muy bien que descarte, pero es muy complicado eh, hacerle sitio a, a determinados sí. descartes. Sí, otro jugador que te quería comentar, Mario. ¿Tú crees que Andrés Martínez es jugador para el rayo? ¿O tiene hueco? A ver, es que buena pregunta esa, ¿eh? Porque para mí sí, cuidado la falta de Bardi. Bardi esa pelota, mala salida de Lucas Zidane Esto desde luego... Uy, uy, uy gol. Y gol de Levante. Y gol de Levante, y gol de Coque. ¿eh? Pues Voy a tener noticias. Gol de Coque Andújar. Pide perdón, Coque Andújar la aplaude. Tímidamente la grada, gol de coque gol de marca coque Andújar y desde luego que no vamos a echar de menos la salida de Luca. ¿eh? Porque Esco. ahí el error es de Luca Ciudad, marca coque Andújar, no lo celebra. Le aplaude ahora mismo, le aplaude los, sus propios jugadores, ¿eh? le aplaude la afición, le aplaude también los propios jugadores, se emociona coque Andújar, eh, final soñado para el coque Andújar y, y falló Luca. ¿eh? Mira, se emociona coque, ¿eh? Sí. La imagen del partido, diríamos. Sí, sí, sí. Mira, 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 aplaudiéndole la grada. ¿eh? Y Lichi también. Sí. Hombre, yo creo que al final no es algo es una... Es una Está asignatura llorando Koke Andújar, ¿eh? Sí, es una asignatura pendiente que tiene que hacerse mirar ir a hola Porque el otro día contra el Villarreal, igual. Dos goles de la misma sí. manera... Y Dime y, y también falló, y también fallan los centrales. O sea, ya no creo que sea solo culpa de Lucas. Es que al final, esa, estas faltas tontas, porque es que son centros sin más, que no tienen ningún tipo de peligro, la acaban metiendo gol al rayo. Esto, esto hay que hacérselo mirar porque es que parece que le han metido un gol a, a, un a, a un problema a mí. Además, fíjate, imagen muy bonita de Coque eh, No sabemos lo que pasará. Con su, con su carrera, pero se acaba contrato en junio y, y es su último partido también con el Levante. Así que último partido con el Levante, eh, en primera, en el estadio de Vallecas. Veremos qué pasa con su futuro, pero la verdad es que emocionante ¿eh? lo de Coca-Andújar. Se lo de Coca -Andújar. han venido todos los sentimientos a la cabeza, ¿verdad? Sí. sí, sí, se le ha venido todo y, y se, ha, se ha emocionado dicen por aquí Andrés Martín puede ser un jugador del Rayo pero titular hoy por hoy queriéndole mucho ni de coña eh, mira va a entrar Beré ¿eh? no no yo titular no titular desde luego que no creo que sí puede ser jugador del Rayo pero claro al final eh, para mí es o Andrés Martín o Enteca. uno de los dos mmm, no sé si tienen sitio los dos ¿eh? para tener a lo mejor mil minutos mil doscientos minutos no sé a mí Andrés Martín no me convence no sé por qué no... No me convence. Tiene cosas porque tiene, tiene calidad también eh, el, el jugador, pero se pagaron dos millones, eh. Sí, pero, pero no sé. No me, no me termina de convencer. Veo, a, veo antes a Enteca que a Andrés Martín. Dice y Cornelius, otro jugador, me quedo con Enteca. Ahora que estamos hablando de, la, de las posibles vueltas, Johnny Montiel, lo que lo está petando en el Oviedo, Mario. Sí, sí, pero tiene sitio. Yo, yo creo que sí que es un jugador que se puede aprovechar. Sí, yo creo que, sí. que pasarle en el 65, en el 70, está. No es mala, no es mala esa de, de Johnny Montiel. Mira, sí, como sustituto de Trejo, al menos para mí, sí, pero al final, claro, se reducen los minutos de pozo también. ¿eh? Ya, hay overbooking, ¿eh? Es que es, es esa posición, esa es la posición. overbooking donde, porque claro, tienes a Trejo, a Pozo, a Johnny Montiel, Andrés Martín y a Hernán Teca. Sí, sí, tienes a cinco. Cinco para una posición. Y una y López, eh, que puede jugar ahí. Para luego poner una y López. luego los muchachos, que seguro que hay alguno que también va claro. a jugar. Por cierto, entra Vere. Ahí está, con el dorsal número 34. Vere se retira con el 19. Otro que ya también ha jugado su último partido con la camiseta del Rayo. Kevin Rodríguez esto es un jugador de los que tiene algo, Mario. ¿eh? Este jugador tiene, es de los jugadores que dices, este chico tiene algo y yo pienso que Iraola lo ha visto, porque si no, no le pone, porque al final está costando mucho no que salgan canteranos y, y si le pone, yo creo que es porque lo ha visto. Yo, yo los partidos que he ido a, a ver a, a, al filial, lo he visto también, porque ya le llevaba siguiendo tiempo. Y tiene algo, ojalá, ojalá lo explote. Claro, mira, aquí hay, hay un debate. Cuidado el rayo, ¿eh? cuidado con lo intenta. Álvaro García se tiró al suelo ahí para despejar. No, no, no. eh, Mark, eh, Mar, el futbolista del Levante, la tuvo ahí el, el rayo Vallecano. Dicen por aquí: eh, Johnny Montiel tiene una zurda que no hay en la plantilla. Montiel no da para mejorar lo presente. Hombre, para mejorar, no da, pero, pero es que al final, si tú quieres algo que lo mejore, al final el suplente, ¿quién va a ser? ¿Va a ser Trejo el suplente? Claro, es que eso es. ¿Sabes? Eso es, eh, no sé. No sé, ahí tengo yo mis, mis dudas, eh, no sé realmente qué. Pero bueno, yo qué sé. Eh, lo que tenga que ser, va a ser. Puede ser el único que se le ha echado en falta y, como mucho, Moreno por tener un delantero rápido. Ya, Sergio Moreno es que poquito iba a jugar. No, bueno, Sergio Moreno, Sergio Moreno, sí que no mejora lo que hay. Y, y hombre, imagino que le mejoraron una salida porque no, no tiene nivel para el Rayo. Sergio Moreno, eh, minuto 81. Quedan 8 eh, minutitos y ahora mismo eh, se va a acabar esto a falta de esos 8 minutos con una falta favorable al Rayo Vallegano. Ya no pudo acertar la porra. Eh, Jaime, pero bueno, por lo menos que marque un golito. Falcao sí, la uno de los dos. Prefiero que sea el colombiano, pero. A, eh, la... a nada, muy cerquita la portería. La frontal del área. Casi como si fuera un penalti. Va a ser el colombiano, va a ser Radamel, va a ser Falcao, buscando su séptimo En la liga. Ahí está Falcao. Falcao arriba, por encima del arguero. Iba sí, bien, iba bien intencionada, pero, pero se le marchó de fiada. Pues eso es muy bonito este gol de Falcao, eh. La tuvo, la tuvo Radamel Falcao. Pues aquí. Mario. Mira, te dio otro dato. Ya para ir cerrando. El Rayo ha recibido hoy cuatro goles en Vallecas. El Rayo en toda la primera vuelta en Vallecas recibió tres. Sí, sí, sí. No, y el otro día cinco. Claro. Nueve en dos partidos. Eh. Y más, más lo que ha sido con el Fortín que ha sido Vallecas para el Rayo. Eh, Mario. claro pues No, hay... pero al final es eso. Yo, yo pienso que el Rayo de Iraola tiene que ser los 90 minutos 100% intensidad. Si no, este equipo no funciona y es así. Yo pienso que es así y al final la, la relajación de estar salvado pues provoca estas cosas, pero yo no, como estábamos comentando antes, yo no se lo echaría en cara ni lo criticaría. Es un partido para disfrutar, ¿pierdes? Bueno, sí. eh, al final, si quieres, si quieres no perder todos los partidos, pues te haces de Real Madrid, ¿sabes lo que te digo? No, sí. sí. Sabes sabe lo, sabe lo que es el rayo y, y ya está, o sea, no hay más, no hay más. Con pues minuto 83 de partido quedan 7 minutos para que esto se acabe. Va a entrar Rubén Bezo, ¿eh? va a entrar el portugués, va a entrar Rubén Bezo al terreno de juego. Veremos a ver quién es el futbolista que se retira por Coque. Coque Andújar, ¿eh? Se retira Coque Andújar, su último partido con el Levante. Entra en su lugar Rubén Bezo y encima con el Valleca Vallecas aplaudiendo a Coque. ¿Qué motivo es esto? El que fue capitán del Rayo Vallecano también ha dejado huella en el Levante, también ha sido capitán del conjunto granota el banquillo aplaudiéndole la grada de vallecas aplaudiéndole no sabemos si será su último partido de coque como futbolista pero desde luego que es el final perfecto para coque para el levante y para el bueno para este final no a, a su carrera pues se retira coque y va a entrar rubén Beza. la de la, la afición le recuerdan con mucho cariño y al final y al final es bonito, ¿no? Un reencuentro otra vez en Valleca, Joque, aunque haya metido un gol. No ni importa, ¿no? Ni importa, porque al final lo que ha supuesto ese jugador para el Rayo es mucho más importante de, 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 de lo que ha sucedido en el partido de... Claro. Eh, dice Cornelius, venga, no les pedimos ganar, pero intensidad sí. Eh, bueno, mmm, al final sí que es verdad que a lo mejor ha habido fases del partido con, con menos intensidad, eso está claro. Sí, pero yo lo, lo que digo, Cornelius, Cornelius, mira, en el, en el tercer gol del Levante, yo le lo, yo lo, yo lo he dicho que, que hace Mario Suárez. O sea, esto, sí, esto claro. sí que no me gusta, esto sí que no me gusta. Intensidad, ¿no? intensidad ¿Cómo? la de Bezo, ¿eh? Acaba de entrar el cartulino amarillo. Ya te digo, eso salí con ganas, ¿eh? Al partido <laughs> Mario. Joder, que le da dado un buen golpe, ¿eh? Así lo... La... Uf. ¿Y Álvaro García de lateral izquierdo? ¿Qué te parece? Se, se, se ven cosas en los últimos, en el último partido de Liga se ven cosas que no, no, a lo mejor no vuelves a ver. ¿eh? Sí, 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 sí son cosas. He visto más intensidad en dos lombrices, en dos lombrices follando. La gente por el chat ya, bueno, eh, a un rayo que que en la primera vuelta lo ganó todo o, o no perdió. En eh, la primera vuelta tan solo empató un partido en casa, lo demás lo ganó todo. Y en la segunda no ha ganado nada en casa. Ya te digo, esta temporada, la primera vuelta, la recordaremos por mucho tiempo y, y la extrañaremos. Y ya no, 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 criticaremos, no criticaremos tanto como a lo mejor podemos criticar ahora, ¿eh, Mario. Eso, eso está claro. Se retira Cantero, va a entrar en su lugar Omar Faraj. Cambio por parte del Levante. Último cambio, ya, ¿no? Eh, sí, ha entrado Bezo, Marfaraj, Miramón, Pepelu, y, y Mar sí. Cinco cambios. Pues la mueve nuevamente el Rayo Vallecano. Le quedan cuatro minutos a este partido. Cuatro últimos minutos. Balón a la banda donde se encuentra Mamadou Sila. Le dobla ahí Bambayu. De nuevo Sila que lo intenta. Sila el balón y lo va a despejar la defensa. Lo va a despejar Robert Pierre. Y esa pelota va a ser, pues, saque de, de portería. Corner al final, ¿eh, Mario? Pues saque de esquina, perdón, saque de esquina. final, el rayo, cabe destacar eso, ¿no? ¿Qué cantidad de corner saca por partido, verdad, Mario? Sí, mira, es que una cosa no quita la otra. Si le ponen interés, me callo, pero por momentos dan lástima. A ver, ha habido momentos duros, ¿eh? Ha habido momentos... Eh, cuidado ese paradón de Dani Cárdenas, otra más, del bueno de, de Dani Cárdenas. Eh, vaya paradones, he eh, llevado dos ya en este partido. No lo iba a comentar cuando la primera parada, que estamos hablando de Aitor Fernández, pero Cárdenas, qué fichaje sería para el rayo. Eh. Lo que pasa es que yo creo que ese portero tiene muchas novias también, eh. incluso de la Premier. Eh, he llegado a ajustar. Sí, es un. Tiene 25, 26 años, es un futbolista joven. Y, y bueno, pues sí que es verdad, pues que tiene. Ay, pero vaya parada ¿eh? a bocajarro. Sí que es verdad que el tiro de Comesaña es al medio, pero tienes que verdad? estar ahí para sacarlo. Tienes que tener unos reflejos resonantes. Pues ahí está, minuto 88 ya de partido. Falta favorable al rayo. Balón de nuevo al corazón del área. Despeja la defensa de levante y esa pelota. Que la consigue salvar Dani Cárdenas. Pues no ha salido. Saca de esquina. Pues acabando esto. Le queda minuto y medio al partido. Minuto y medio para que se acabe Unai López. Unai López que prefiere tocarla en cortito. Buscando ahí la jugada de nuevo para el bueno de Unay. Tocando el rayo en corto. Al pico del área. Esa pelota. Buscaba Icatena también. Sila. Y ahora sí saqué de portería para Dani Cárdenas. Final Sila, hoy tampoco se lo ha visto, eh, Mario. No, y Sila, Sila poquito, eh. Como viene siendo habitual toda la temporada de Mamadou Bueno, desde invierno que llegó, poquito de, de Mamadou Sila. En el último Rayo Twitch ya de la temporada 2021-2022, eh. Con los Rayo Twitch se, se ha hecho corta la temporada, ¿verdad, Mario? Uf. Se ha hecho corta aquí, mira, Coque haciéndose fotos ¿eh? con aficionados rayistas. Antes de, de volver a, a su banquillo, le piden muchas fotos a, a Coque Andújar, muy querido en Vallecas. Partidazo el que se ha marcado hoy, el último con el levante. Y que va a salir por la, por la puerta grande, de, como de todos los sitios, ¿eh? de Coque Andújar. Y al final, eso te va a valorar, ¿eh? Yo me acuerdo que fui al Rayo Cádiz y terminó el partido y me hizo fotos Cuidado, ¿eh? Cuidado, Sila Cárdenas Queríamos el tanto de Mamadou Sila, pero se encontró con los pies de Dani Cárdenas. Lo intenta nuevamente el rayo, aunque esa pelota pues eh, se la va a quedar el conjunto Granota. Se la va a quedar de nuevo el levante, que quiere salir, que quiere progresar, que quiere correr. La recupera Pate Cis, Minuto ya 90 de partido. Se cumple ya el 90. Álvaro que la centra. Despeja nuevamente la defensa de Levante. Y el balón que le cae a Pate Cis. Esto ya. Eh, se acaba Jaime, no sé si... ¿Cuánto tiempo de descuento? Hombre, yo no diría mucho, ¿verdad? A lo mejor por la pausa de hidratación pone más el árbitro, pero tampoco ha habido muchos parones, ya es un partido que no hay nada en juego. ¿Dos minutos? Te diría. Venga, seis, seis minutos, hala. Y vamos. Hasta ahí. el 96 que nos vamos. Pues ahí está, lo intenta Álvaro. Álvaro despeja la defensa del Levante, esa pelota, pues eh, despeja otra vez la defensa del Levante. Cuidado que le cae a Unai López, Unai que se ha comido todo el partido. Unai que la centra de nuevo buscando a Falcao, saque de puerta. Había tenido ver ahí, antes todo un recurso, vamos, le llega va a salir eso Mario y se cae el estadio. Eh? Sí, 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 eso está eso está claro, la tuvo ahí Mamadusila y... Y esa pelota que, que saca con el pie bien. Dani Cárdenas, el portero del, del Levante. No la deja irse ni, ni con un poquito de gloria, ¿eh, Cárdenas? ¿Verdad, Mario? Qué, qué portero, ¿eh? Ha salvado tres. Joder. Ya te digo. Un momento. Ha salvado tres. Esto se está acabando. Ya, minuto 91 y 30 segundos. Eh... Ese... El récord negativo del Rayo, 4 empates y seis derrotas en toda su trayectoria en primera división en esta segunda vuelta. Tocando ya el conjunto de Andoni Raola, moviendo la pelota en el medio del campo. Uno y López, para ver ver que prefiere retrasarla de nuevo. Para Álvaro García, jugando de lateral izquierdo, Catena, Catena ahora moviendo la pelota, sigue tocando el Rayo desde atrás. Y ese balón ahora jugando para Iván Bayu, que progresa para Mamadou Sila. Sí, la que controla. Le quedan cuatro minutitos al partido. Cuatro minutos para que esto muera. Y la pelota que se la queda, Neymar ya Radoya. Radoya de nuevo. Toco otra vez el levante. Pelotazo largo. Y el balón para Alejandro Gatena. Atrás, para Lucas se Sigue corriendo Morales, ¿eh? No se cansa, ¿eh? Es incansable no este futbolista, ¿eh? José Luis Morales. Y de nuevo tocando otra vez el Levante Patecís, sí, otro que tampoco Pate. se cansa Venga, que sí, que estamos de récord negativos, Pero no le hemos pasado bien esta temporada Balance la temporada, Jaime que, Al final es eso, hay que quedarse con lo positivo Semifinales de Copa del Rey Temporada la, El mejor local de Europa La primera vuelta, hay que quedarse con esos datos A lo mejor nunca los volvemos a ver Y hay que quedarse con esta temporada Que nos han hecho disfrutar Nos han hecho, nos han hecho soñar y... y ese es el balance que te hago yo, Mario. Ha sido una temporada de, de, ensueño, de ensueño. Pues con eso me quedo yo también. Últimos tres minutos de partido. Me quedo con esas semis de Copa, Jaime. Me quedo con quedar cuartos. Llegar a Navidades cuartos clasificados. Algo que no sé cuándo vamos a volver a ver. Me quedo Púzate. con un grupo de jugadores que nos han hecho soñar, que han creído, que se han identificado con el barrio y con un entrenador que se va a quedar la temporada que viene. Entonces, una temporada para, para soñar y sobre todo un verano para oye especular con fichajes y creer por qué no que la temporada que viene pues nos podamos colar ahí va a ser difícil pero que nos podamos colar con dos o tres retoques en Europa es un verano Mario muy ilusionante muy ilusionante porque el Rayo yo creo que va a buscar un proyecto va a intentar darle un proyecto bueno a Iraola porque si no el técnico de usurpir yo creo que no tendría tan claro la renovación y ha renovado demasiado pronto, ¿eh? bajo mi punto de vista, porque se especulaba que era muy complicado, que iba a ser después de las elecciones. Y se si ha renovado tan rápido, yo creo que me da una pizca de optimismo porque le han ofrecido un buen proyecto para la próxima temporada. Pues habla de Jorge, ¿eh? Jorge Morán como sustituto de, de Dimitrescu. Veremos si se produce esa, esa opción o no. Yo tengo información de primera mano. Eh, me dicen por aquí que, que, bueno, pues que falta ver un poco tema de contrato, duración de contrato, tal, pero bueno, puede ser uno de los fichajes. Lo apuntamos, y si llega, llegará, por supuesto, con el cuadro de, de Zozulia. Último minuto, sobre todo aprovechar para despedirme de todos vosotros, para despedirme de toda la gente del Rayo Twitch. Un verano sin. sin Rayo Twitch, pero bueno, pues seguiremos desde la web contando todo lo que sucede, todos esos rumores de fichaje, masculino, femenino, rayo B, juvenil, todo lo que haga falta para seguir informando y sobre todo daros las gracias por esta temporada tan bonita y tan ilusionante que hemos vivido, Jaime. Y lo cogeremos con más fuerza, ¿verdad, Mario? Para, para la próxima temporada. Efectivamente, el equipo que volverá en julio va al trabajo y bueno, pues ahora tenemos eh, nosotros también vacaciones y, y bueno, pues a aprovecharlo y a, a cogerlo con ganas para, para el año que viene, que va a ser otra temporada dura, otra temporada también complicada y larga, pero una temporada también muy bonita y donde seguramente viviremos grandes momentos. seguramente, últimos, a últimos, seguramente últimos porque este equipo es, también en Copa del Rey lo da todo, seguro que seguro que con un poquito de suerte volvemos a estar ahí de liga, eso este año hay que ponerse el objetivo de Confr el de League, Mario a mí me gusta la conferencia. ¿eh? Ahora sí, se acabó. Pues se acabó el partido. El Rayo Vallecano que cierra su temporada. No lo pudo hacer eh, con victoria, pero sí, por lo menos con dos golitos a favor. Y sobre todo, un año más en primera división. Vota a la gente porque sí, porque el Rayo es de primera. Lo hemos contado aquí en Unión Rayo. Muchísimas gracias a todos, a todos los que habéis estado aquí. El año que viene, muchísimo más. El año que viene os esperamos. Cualquier noticia, cualquier cosa, tanto de este final de temporada como de todo lo que vaya sucediendo durante este verano, pues lo tendréis en nuestra web unionrayo.com. Pues eso, un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos en este partido y en toda la temporada, que es de valorar, ha sido muy ilusionante, como he dicho. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje tan bonito y muchas gracias, Mario, por el partido de hoy. Muchas gracias a todos y nada, hasta la próxima, unionrayo.es. ¿eh? UnionRayo.es. Así que nada, eh, hasta la próxima y de verdad, muchas gracias por estos eh, Rayo Twitch y por esta temporada tan chula que hemos, que hemos vivido. Pasad todos un gran y feliz verano.